días a todas y a todos. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La participación política de las mujeres en lo local, perspectivas antes y después de la paridad. Para empezar, les presentaré a las personas que son parte de nuestro presidium. Agradecemos la presencia de consejeras y consejeros electorales, del consejero presidente Gustavo Meijueiro Nájera. También contamos con la presencia de la consejera Rita B. López Vences. La consejera Naima Enríquez Estrada. Nos acompaña también la consejera Carmelita Cibaja Ochoa. El consejero Gerardo García Marroquín. Y el consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. Reconocemos también la presencia de mujeres munícipes que nos visitan de diferentes regiones de Oaxaca. A todas ustedes, muchas gracias por acompañarnos. También nos honran con su presencia algunos representantes de partidos políticos, así como titulares de diferentes dependencias del gobierno del estado y, por supuesto, medios de comunicación, a quien también agradecemos la presencia. Reconocemos la presencia, por supuesto, de nuestras ponentes, a quienes tendremos el agrado de escuchar esta mañana. Sara Lovera, Georgina Cárdenas, bienvenidas a este espacio. Para todas y todos los aquí presentes, solicito un caluroso aplauso. Como lo establece nuestro programa, daremos inicio a las actividades con las palabras de bienvenida a cargo del consejero presidente de este instituto, Gustavo Meijueiro Nájera, y de la consejera Carmelita Cibaja Ochoa. Es suyo el micrófono. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco, por supuesto, me siento muy honrado de que esta mañana estén aquí con nosotros Sara Lovera y Cárdenas, a quienes todos y todas aquí en esta mesa venimos a escuchar. Entonces, quisiera yo únicamente compartir algunas breves reflexiones. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Unas breves reflexiones. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se ha convertido en un foro abierto y plural para reflexionar temas relacionados con nuestra democracia y con su fortalecimiento. En este recinto hemos contado con la presencia de diferentes representantes de la comunidad académica, electoral, así como de la sociedad. Hemos promovido que se escuche la voz de las mujeres que ejercen cargos en cabildos, tanto de partidos políticos como de sistemas normativos indígenas. Sabemos que solo así se construye un sistema que respete los derechos de todas y de todos, al participar y ser parte de los espacios de deliberación. Por ello hemos abierto el micrófono a las mujeres oaxaqueñas, quienes por mucho tiempo fueron excluidas de la arena política. Al escuchar sus experiencias, preocupaciones y situaciones, aprendemos cómo tener un mejor actuar nosotros como instituciones. En esta charla que tendremos el día de hoy, es una muestra más de nuestro compromiso para seguir abonando en este tema, porque fomentar la participación política de las mujeres no termina con el acompañamiento en el proceso y la asistencia a las urnas. Debe ser una labor cotidiana de reflexión y de trabajo en conjunto. Esta mañana contamos con la presencia de dos profesionistas cuyas trayectorias son impresionantes. Ambas, desde sus espacios, han luchado porque se respete el derecho de las mujeres a participar en política, así como por promover los derechos humanos de un grupo que representa ni más ni menos a la mitad de la población, poco más de hecho. Hoy vemos cómo ha avanzado la presencia de mujeres en los municipios en Oaxaca, pero también hemos identificado obstáculos, simulaciones
y violencia que ha acompañado este avance. Algo que como país y como Estado no podemos ni debemos permitir. El próximo 1 de enero, cuando asuman el cargo las mujeres que resultaron electas en las pasadas elecciones, contaremos con 76 presidentas municipales en Oaxaca, 24 actualmente por sistemas normativos indígenas y 52 de partidos políticos si los tribunales electorales no deciden otra cosa. Es un dato histórico, ya que apenas en 2013 eran solamente 9 presidentas de 500 en 570 municipios. Es un dato histórico el avance a pocos años, ¿no? En la presencia de presidentas municipales en los municipios de la entidad. Sin embargo, 76 de 570 es un dato que dista mucho de poder alcanzar siquiera la paridad. En el caso de los 151 municipios de partidos políticos que celebraron sus elecciones, la segunda concejalía, la cual de acuerdo por ley debe ser destinada para la sindicatura, será ocupada por 103 mujeres frente a 83 hombres. Habrá también 254 mujeres y 271 hombres que ocuparán alguna regiduría. Estos datos nunca antes se habían visto en la entidad, pero aún seguimos teniendo una deuda histórica en la participación de las mujeres en la vida política y pública del Estado. A partir de este escenario y nueva composición, me surgen, si me lo permiten, dos breves reflexiones. La primera tiene que ver con la violencia política de género que puede llegar a darse cuando las ganadoras asuman el cargo. Algo que ya vimos en esta entidad y que hemos recientemente presenciado en entidades como Chiapas y en Jalisco por la renuncia que fueron objeto quienes llegaron a ganar la elección. Por esa razón, prevenir y atender dicha violencia en contra de las mujeres debe ser una tarea de Estado, así, Estado con E mayúscula, donde todo el conjunto de las instituciones, legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, en conjunto con partidos políticos, sociedad civil organizada, academia incluso, actuemos para evitar estas prácticas. La segunda reflexión, mucho más esperanzadora, tiene que ver con dar un paso más allá de lo numérico. Reflexionar como sociedad qué puede significar que más mujeres lleguen a la toma de decisiones en los ayuntamientos y en los congresos, como en el Congreso de nuestro Estado, ¿sí? Y cómo esto, si se asume el compromiso por ellas, puede traducirse en mejores condiciones para las mujeres del país, de Oaxaca, y no solamente para las propias mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto. Con estas reflexiones, yo quisiera terminar aquí, porque ustedes no me vinieron a escuchar a mí. Venimos a escuchar a Sara Lovera y Georgina Cárdenas, a quienes cedemos el uso de la voz. Por su atención, muchas gracias. Le pediría por favor a la consejera Carmelita Cibaja si puede hacer uso de la voz. Gracias, presidente. Buenos días, me da mucho gusto saludarles en este día, que nos sentimos muy honrados por la presencia de Sara Lovera y Georgina Cárdenas, quienes, como ya refería nuestro presidente, pues tienen toda una trayectoria, ¿no? Y vienen a compartirnos sus conocimientos y entiendo traen algunas noticias alentadoras. Bueno,
Como sabemos, pues en México se han registrado cifras históricas respecto a la participación de las mujeres tanto en congresos locales y pues en el federal, luego de que en 1996 se diera el primer paso hacia la paridad. Recordemos que pues fue la aprobación de un porcentaje mínimo de candidaturas, el cual pues no era más del 70% para un mismo género. Y pues a 4 años ahora de legislarse la paridad en candidaturas de manera obligatoria para los partidos políticos, que aún siendo obligatoria, pues siguen habiendo muchas resistencias y muchas dificultades para ello, ¿no? En ese sentido, en este año, después de la reforma electoral de 2014, al concluirse este proceso electoral, al menos en la etapa administrativa, porque debemos hacer mención que nos encontramos todavía en la etapa de que se siga la cadena impugnativa y pues que los tribunales en muchas ocasiones modifican los sentidos de algunas elecciones, puede haber ahí algunas variaciones, el porcentaje de mujeres integrantes del Congreso Federal ha aumentado, pues como resultado de los múltiples ajustes a la ley, que ha sido con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa y pues que ya es existente el tema de la paridad. En Oaxaca, como también ya refirió el presidente de nuestro instituto, el proceso electoral ordinario 2017-2018, pues por primera vez contaremos con un congreso paritario, aún con las modificaciones que surgió en etapa jurisdiccional, el acuerdo que ya había aprobado este instituto, pero pues también recordemos que se encuentra en estudio por las diferentes instancias jurisdiccionales federales, por lo tanto pues no es un dato todavía definitivo, no está firme, pero por lo pronto hemos alcanzado la histórica paridad. En el mismo sentido, pues en las presidencias municipales que están integradas por el sistema de partidos políticos, vemos un gran incremento de 8 a 52 de los 153 ayuntamientos por este régimen que serán encabezadas por mujeres. Si bien es cierto, no es paritario todavía, pero pues es un gran avance, ¿no?, comparado con tantos años. Por otra parte, pues contamos con 254 regidoras y 103 síndicas municipales electas. Coincido plenamente en que pues efectivamente ahora el reto es que estas mujeres que han llegado a estos cargos se les permita ejercerlos a plenitud y no haya ahí algún tipo de simulación, ¿no? De manera descriptiva, las mujeres hemos alcanzado una representación política que supondría colocar en la agenda nacional y local las opiniones, preferencias, perspectivas y experiencias de la ciudadanía. En este caso, pues obviamente de las mujeres. En el ámbito político y en el proceso de creación, implementación y evaluación de las políticas públicas, tal como lo menciona Hannah Pitkin. Sin embargo, la brecha entre la representación descriptiva y sustantiva se ensancha con la resistencia de los propios partidos políticos a soltar, por así decirlo de alguna manera, los espacios de mayor trascendencia política a mujeres que tienen el potencial, militancia y experiencia para ejercerlos, ¿no? Hemos visto inimaginables tácticas que han implementado los diferentes partidos políticos y candidatos pues, para no dejar su lugar, ¿no? En su lugar, han optado por imponer a mujeres cercanas a ellos y sobre quienes pueden ejercer presión o inclusive hasta violencia política sin cuestionamiento alguno, y pues de eso tampoco se trata. Lo anterior es solo un ejemplo de la desigualdad persistente en la distribución equitativa. Ya descompuso el micrófono. Un obstáculo, ha de ser masculino, un obstáculo más que derribar para que las mujeres que ya llegaron a los puestos de decisión política puedan generar acciones que realmente impacten la vida política, social, económica y cultural del grupo pues, al que representan. Por ello, hablar de la participación política de las mujeres en lo local resulta de suma importancia para comprender estos fenómenos emergentes y permitirnos explorar nuevas rutas hacia la representación sustantiva, partiendo de las perspectivas antes y después de la paridad.
Bienvenidas sean Sara Lovera y Georgina Cárdenas, periodista e investigadora respectivamente. Ustedes han visibilizado las injusticias y desigualdades a las que nos enfrentamos desde distintos ámbitos de la vida pública y privada, nombrando con datos duros e historias de la vida la lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos políticos y sociales. Enhorabuena, bienvenidas sean. Muchas gracias. Antes de dar la voz a nuestra ponente, me gustaría mencionar que contamos con la presencia del secretario ejecutivo, Luis Miguel Santibáñez Suárez, a quien también solicito un caluroso aplauso. Y contamos también con la presencia de la licenciada Fátima Santiago, de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Muchas gracias por su presencia. A continuación tendremos la intervención de Sara Lovera López, periodista feminista, a quien me permitiré leer una brevísima reseña de su amplia trayectoria con la finalidad de que tengamos más tiempo para escucharla. Sara Lovera López se ha desempeñado como reportera, corresponsal nacional e internacional y columnista en diferentes medios de comunicación. En 2014 comenzó la serie de televisión Techo de Cristal, que produce la Dirección General de Televisión Educativa, y fue socia fundadora del periódico La Jornada e impulsora de la creación de redes de periodistas con visión de género, de la Red Nacional, la Centroamericana, la Latinoamericana, la de México, Estados Unidos y Canadá, y finalmente la Red Internacional. Actualmente es directora del Servicio Especial de la Mujer, que es la única agencia informativa regional en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. Tiene más de 30 reconocimientos y premios, entre los que destacan el Hermilia Galindo, que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Medalla Josefa Ortiz de Domínguez y el Premio Nacional de Periodismo en 2015 por su trayectoria. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones a la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, este es solo un pequeño fragmento de su gran trayectoria. Sara, bienvenida. Aquí le ponen, pues les tengo una mala noticia. Yo creo que 71 años después de que se modificó la Constitución para que las mujeres pudiéramos votar y ser votadas en el ámbito local, lo que tendríamos que reflexionar es por qué persisten los obstáculos. ¿Dónde está el problema? Ya reiteradamente en las dos intervenciones anteriores escucho, es un asunto de Estado evitar la violencia contra las mujeres, es un problema gravísimo lleno de obstáculos para que ellos se quiten, para no hablar de los del grupo de compañeros que vinieron a decir que eran trans o ¿cómo es? Para ocupar un espacio de las mujeres. Y la mala noticia es que atrás de esa preocupación sí está el Estado y sí podemos inmolarnos por el tamaño de la reacción de los hombres a lo largo y ancho del país, porque logramos la paridad en el papel y hay consecuencias. Si no presentan las listas, no lo registran, pedíamos en la etapa de las cuotas que hubiera sanciones. Tardaron muchos años las sanciones. Y luego, esto pasa, puede haber impunidad, puede haber indiferencia, puede que a nadie le importe, porque no hemos organizado a las mujeres. Las mujeres mexicanas, de esto se trata un poco, hemos participado en la construcción de la sociedad, si me ayudan, en pasar el PowerPoint. Hemos participado históricamente en la sociedad, sin que esto haya significado en el mejor análisis de lo que pasa en el país, haya significado y se aquilate el valor que esto tiene. Sentimos que todo es nuevo, todo nos indigna, porque no nos sentimos parte de una riquísima historia de las mexicanas. No la conocemos, no la consideramos, no la tomamos en cuenta, no la miramos, no es parte de nuestro despertar cotidiano. Y aquilatar qué han hecho las abuelas y las tatarabuelas es algo sustantivo, por un lado, para reconocer que nunca, luego lo vamos a ver muy rápido,
nunca pudimos organizarnos más que en la época del general Lázaro Cárdenas. Entonces tuvimos un frente único de derechos, un frente único de mujeres por sus derechos, como se llama el Frente Único por Derechos de la Mujer, donde hubo, ¿se pueden imaginar un segundo en el 2018? ¿Se pueden imaginar un segundo células de mujeres a lo largo y ancho del país? 10.000 mujeres en la plancha del Zócalo, pensando que la población mexicana tenía 25 millones de personas y no 125. Mujeres discutiendo cómo se incorporaban a la vida nacional en todo el país, y hoy lo que tenemos son células de pequeños grupos de mujeres a lo largo y ancho del país, con un equivalente de 8 o 10 personas por ONG, ¿no?, o por frente, y luego hay 300 frentes. Yo creo que darle una revisada súper rápida a de dónde venimos. Sor Juana organizó una reacción nacional adentro de los conventos, porque las mujeres en los conventos eran el único lugar donde podían aprender a leer y escribir, y hubo un movimiento en los conventos. No nos interesa, de todas maneras pueden anotar, Josefina Muriel ha escrito todo lo que tiene que ver con los conventos y las acciones de la colonia para las mujeres. Por eso nos sorprendió de pronto la existencia de Leona Vicario, ¿no?, que por cierto tuvo que ver muchísimo con Oaxaca en la época de la independencia. Pero entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que las mujeres hemos hecho política, y no política electoral, que es un referente muy cercano, desde una postura de mujeres, de defensa de los derechos de las mujeres, pues desde la colonia, desde la rebelión de las monjas hasta toda la etapa de la independencia. Por eso, el más antiguo antecedente lo estamos sabiendo ahí, las monjas, pero fíjense, pedimos por primera vez el voto. Una manera de pedir el voto era decir: queremos estar en la administración pública. Ahora que México es independiente, ahí se pararon, se las pueden imaginar, frente al Palacio Municipal de Zacatecas, diciendo: aportamos para que México fuera independiente, 1824. ¿Alguien puede hacer la cuenta? Como casi 200 años, ¿no? Menos 6, 194 años. Hubo muy pronto, durante toda la etapa de México independiente, la organización de las mujeres, sobre todo, poco explorado, poco considerado. No conozco un estudio sistemático sobre el sindicato de obreras, los sindicatos de las obreras, encabezados por las obreras, a lo largo y ancho de toda la instalación de la industria textil entre Veracruz y México, pasando por Puebla. Enorme, ¿no?, las cosechadoras de tabaco. Y luego ese bagaje, yo lo cuento ahí, lo ha hecho la investigadora Lucrecia Infante. Imagínense, entre 1831 y 72, más de 30 revistas laicas de mujeres apoyando la República y diciendo cuál era, como ahora se dice, una palabra que no entiendo, la agenda de las mujeres. Cómo la escribieron y dijeron cómo era su vida cotidiana y qué querían. Estábamos hablando, y si ven que en el país había muy poca gente, y yo pienso en 30 revistas en 40 años, en menos de 40 años, en 30 años, son un montón. Y luego sacamos la historia y tuvimos las caracolas en Oaxaca, y nos emocionamos, y seguro algunas personas de ustedes decían: es la primera que hay en Oaxaca y en el mundo. Después Soledad Jarquín ha hecho, claramente nos ha contado en su libro de las expresiones periodísticas en Oaxaca desde el siglo XIX, enormidades. Estábamos escribiendo, es lo que quiero decir, y estábamos en la escuela desde 1836, la primera normal de profesores. Ya a finales del siglo XIX estábamos poblando todas las escuelas que creó enormes en todo el país Porfirio Díaz.
Hubo una escuela específica para niñas en 1870 y esta señora que la inauguró con una amiga hizo una revistita que se llamaba La Siempre Viva, ¿no? En donde decía que esencial para cambiar el país y acceder a la democracia era que la gente fuera a la escuela, ¿no? Ahora vamos a tumbar la reforma educativa, aplausos, ¿no? No van a desaparecer nunca los mítines en su zócalo. Muy bien, y luego reconozco en la que sigue muy rápida, ¿dónde estuvieron nuestras abuelitas? ¿No la pasaron? Pues ya lo saben todas, ¿no? Estuvimos en la independencia, pedimos en Zacatecas el voto, participamos abiertamente en la construcción de la República. Una de las señoras que más amo en la vida, ¿cómo se llama? No Ermila, la otra que me gusta. No, no importa, ahora me lo recordaré. Es la que, participando en la República, con Benito Juárez, hizo el plan de Tacubaya, lo escribió. La primera petición para que se fuera Porfirio Díaz. Es decir, inteligencia, participación política, para que estemos hoy pidiéndoles por favorcito que no nos pongan obstáculos. Algo pasó ahí, algo pasó en ese proceso, donde la enorme participación intelectual y física y masiva de las mujeres se perdió. Ahí está eso que decía, como precursoras de la revolución. En 11 hay un dato, ya se usaba que primero publican en el New York Times que en México. Y ahí dieron testimonio de que le hicimos, yo digo porque ahí estaban mis abuelitas, a Francisco León de la Barra un meeting y le dijimos, a ver, queremos votar, todavía no había revolución mexicana, ¿no? O estaba apenas el estallido y había este proceso de tránsito, ¿no? Y las señoras se parapetaron y dijeron que querían. ¿Por qué no las escuchamos? Me sigo preguntando. Porque entonces me tengo que ponerme a llorar por las 19 compañeras de los gobiernos locales, de la participación política, candidatas, precandidatas y familiares y amigas de las candidatas, como María del Sol Cruz Jarquín, ¿verdad? Han sido asesinadas. Pues claro que son asesinadas porque dejamos que creciera el machismo, no sé en qué momento. Les voy a decir por qué además. Bueno, ahí está, y luego vamos a esta que me encanta, la que sigue, que quizá ustedes todas la conozcan, Ermila Galindo, ¿verdad? Todas la conocen, alcen la mano, todas la conocen. ¿De veras? ¿Sí saben? Las consejeras sí, pero ¿qué más? No creo mucho. Secretaria de Venustiano Carranza, doña Ermila, tuvo dos suertes, y yo hago reír a la gente y alguna gente me odia. Las dos maravillas con las que nació es que cuando nació se murió su madre y no hubo tiempo de que la frustrara a nadie. La educó su tía y en lugar de mandarla a la escuela de enfermeras o de maestras, la mandó a la escuela de artes y oficios que creó Carmelita, la mujer de Porfirio Díaz, para que las mujeres aprendieran administración, política, planificación, etc. Entonces fue una maravilla porque cuando la vio Venustiano Carranza, pues se dio cuenta que podía ser su gran colaboradora. A ella le debemos la ley del divorcio, por ejemplo, o la de relaciones familiares. Y luego el primer congreso feminista en México, en 1916, donde llevó la primera proclama, si hay antecedentes, la respuesta es sí. Ahora todo el mundo tiembla, se asusta, porque pedimos el aborto como un derecho para que las que no quieran no tengan su hijo. Y todo el mundo se asusta mucho, los conservadores. Bueno, pues Ermila se echó un discurso en el Congreso de 16 sobre la libertad del cuerpo, la independencia, la sexualidad libre, etc. ¿No? Y las mismas señoras conservadoras de Yucatán no la dejaron entrar, porque habían mandado el discurso antes, lo leyó el subsecretario de,
de Educación enviado por Carranza. Él hizo el favor porque Carranza la quería mucho, ya voy. La que sigue. ¿Dónde viene la ciudadanía de las mujeres? Miren, ¿dónde empezó la participación con derechos de las mujeres? Con el voto femenino en Yucatán en 22. Es la primera iniciativa de participación política local para la ciudad de Yucatán, no, para el estado de Yucatán, para la ciudad de Mérida, 1922, las dos primeras, una regidora y una diputada, todas conocen el nombre de Elvia Carrillo Puerto. En 23 se aprueba el voto femenino en San Luis Potosí, lo quitan a los 3 años, en 25 en Chiapas, el 36 en Puebla, y no es hasta el 47 que hay la modificación constitucional en el 115 para que haya voto en las zonas locales, que es de lo que se trata. Yo soy una aficionada de la historia nada más, no soy una especialista, pero se sumaron lentamente al 47 Guerrero, Michoacán y el estado de Hidalgo. Con lo que quiero decir que empezamos la actividad política concreta de elección exactamente en las zonas locales. La pregunta es ¿por qué? Porque nada es ni numérico, ni descriptivo, ni superficial. ¿Qué es lo que pasaba en el sureste del país? Soledad Jarquín, que es una especialista en eso, se preguntaba ¿y por qué no? ¿Por qué no hubo Partido Socialista en Oaxaca? ¿Sí hubo? Fue en el sureste, fue en la península de Yucatán. Y tiene una razón de ser. Había un Partido Socialista. Segunda cosa, venimos de ahí porque venimos de la izquierda. Llámenle como quieran, socialdemócrata, como les guste. En 19 nació en México el Partido Comunista Mexicano. Entonces, ahí están las dos. Rosa Torre, que a diferencia de decenas de presidentas municipales, ella deja testimonio. Debería ser parte de los libros de texto. Y ella dice qué dificultades tiene una mujer en el poder local para organizar a los bomberos, a los de parques y jardines e inspeccionar las escuelas. Ahí está Elvia, la que sigue. Ahí está Elvia. Pero, ¿qué es lo que pasaba adicionalmente? Acá en Oaxaca en 2017, me corrigen, se anunció la historia de un partido de mujeres, ¿no? Sí. El Partido Feminista Revolucionario, ¿cómo se llama? Mujeres Revolucionarias, 2017. 1925, el primer partido feminista mexicano en Tabasco. Es decir, otra vez está ahí la información. No está en los libros de texto, pero tampoco está en todas las que analizan la participación política. Las historiadoras sí, si no, yo no lo sabría. Ellas han hecho la investigación. Durante 25 años, Elvia, moviéndose de Yucatán a todas partes y acabó en la Ciudad de México, estuvo pidiendo el voto con otras amigas, Margarita Mendoza entre ellas, la que sigue. Ahí está, seguramente ustedes que lo saben todo, como me dijeron, la que sigue. ¿Han visto la foto de jovencita de esta señora que es la primera presidenta municipal en la historia de México? Doña Aurora Mesa Andraca. Ahí me comí el Mesa. El Mesa me lo comí, que me disculpe su papá. Doña Aurora Mesa Andraca fue una presidenta municipal interina después de un conflicto político en el estado de Guerrero y es la primera presidenta municipal con el cargo, no con los votos, en la historia de México. Interesante porque ella tenía una característica que va, según yo, aunque hay mucha discusión, pero las que estudian poder local no lo estudian, según yo, las mujeres que acceden a los puestos de presidentas municipales y concejalas y síndicas y integrantes del equivalente al Congreso, ¿cómo se llama? Cabildo,
de los municipios, lo que tienen como característica muy importante, sentido, debería ser una cosa central de preocupación, es que fueron a la escuela. Esas escuelas que creó por todo el país Porfirio Díaz, dieron sus frutos. Las mujeres lo que tienen es que terminaron la primaria, la secundaria, estuvieron en el Instituto de Estudios Superiores, que se creó también en la época de Porfirio Díaz para las mujeres, y las mujeres acceden a los espacios de poder porque saben leer, escribir, y saben reflexionar, saben pensar. Yo no sé si además son buenas personas y entregadas al mundo, etcétera, la que sigue, porque luego le ponemos mucha cosa moral y ahora va a estar de moda en este país con el nuevo presidente. Como decía, en 47 se modifica, hay dos delegadas. ¿Quién la modifica? Miguel Alemán. Y de dedo dice, tú y tú vas a ser delegada en el Distrito Federal. Georgina y yo nos pasamos como un año averiguando la historia de las dos presidentas municipales, digo, de las dos delegadas, y nadie tiene la biografía. Sabemos que hay un auditorio con el nombre de una, y Adelina Sendejas decía, y esa fue la otra, y fue mi amiga, y quién sabe qué, pero se llama Aurora Fernández, que es la que tiene un auditorio. Guadalupe Ramírez. Nadie sabe quiénes son. Hay como una distancia entre lo que se puede tocar y oler, ¿no? Y se vuelve en un numerito y entonces aplausos. Ahora pasamos del 3% en muy pocos años al 15 ahora, ¿no? Al 16 casi con el 18. 21. Al 21. Ya se me había ido. Yo digo, hay una discusión entre las investigadoras y yo y las especialistas y yo, y yo digo que para 1960, 7 años después del voto universal, había alrededor de 100 presidentas municipales. Todas caracterizadas con esto que les digo, eran artistas, eran pianistas, eran médicas, eran investigadoras. En la que sigue. Y luego me voy, esto que es una averiguación puntual que hizo Soledad Jarquín para una investigación periodística de la agencia que yo dirijo y donde trabajo, donde ella señala que apenas después de doña Aurorita, que fue sin ley, en 36 no había voto municipal, ni en Guerrero ni en el país. Eso fue un acto de dedo, como el de Carrillo Puerto para Yucatán. Igualito le hizo el general Lázaro Cárdenas, porque además la chava se había ido a París, había de pintura, doña Aurorita era trabajadora social, enfermera, asistía a las gentes del pueblo, iba a darle muchos votos a su partido. Bueno, no había otro tampoco, bueno, el Partido Comunista no tenía registro. Y hay un poco de eso. Y entonces Soledad dice que en Ixtapa, La Libertad y Salto del Agua, en Chiapas, hubo inmediatamente en 39 antes de la ley, dos presidentas municipales. Y luego ya para 40, otras dos, en no sé en dónde, Soledad que me aclare, pero hubo otras dos en 42, mucho antes de la ley. Quiere decir que se movía, y no en los estados, salvo Chiapas, y no en los estados donde había leyes locales. ¿Qué hacen las mujeres que nos debería interesar? Esa es la otra parte. Hay una opinión, la que sigue, hay una opinión de una investigadora del estado de Jalisco que ha escrito sobre la historia de 9 mujeres fundamentales en Jalisco, que dice que las feministas y las especialistas en género, muy preocupadas por el mundo, no han creado una categoría, sino la hemos denostado, que es la categoría de la gestión. Y entonces lo que decimos son grupos corporativos. Y las señoras presidentas municipales supermodernas y las diputadas hablan de yo y mis muchachas, y yo las ayudo, y yo las apoyo, ¿no? Se ponen atrás y no están. Y dice la de Jalisco que tendríamos que crear la categoría de la gestión, porque lo que las mujeres llegan, todavía se usa eso de tener el hospital en el municipio, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hospital que es de un municipio? ¿Eh?
No, 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 pero le tenían un nombre que era dentro de la planilla, dentro del gobierno municipal, era como algo que había que hacer, que es un hospital oficial que es del municipio, en muchos lugares lo hubo. Ahora tenemos un sistema de salud más complejo. Entonces, la que sigue, ah, bueno, no, antes, y entonces ellas, lo que hacen, la que sigue después de esa, no, antes, esa. Lo que hacen ellas es que crean los hospitales, reparten las tierras, se las imaginan repartiendo la tierra, se las imaginan yendo a las comunidades y a los pueblos. Rebequita Torres, ay, Rebequita Torres, era la mujer de un poeta muy importantísimo, era profesora de origen, pero hizo una de las pocas antologías de poesía de su época. Quiere decir que era una súper inteligente, ¿no? La primera presidenta municipal de Tlaxcala. O en San Luis Potosí, esta señora Ipiña, que luego les doy el nombre, lo que crea es la Academia de la Genealogía, eso que nos gusta ahora. Andamos en el Google buscando los antecedentes de los papás y de los tíos y del apellido. Eso fue exactamente la heráldica. Ella, cuando se aburrió de la política, se fue otra vez a Europa. Quiero decirles que una investigación que hicimos colectiva, las periodistas que pensamos que hay que divulgar los asuntos de las mujeres, encontramos que una enorme mayoría de esas mujeres, que luego diré, convocadas por López Mateos y son presidentas municipales, lo que hacen es dejar la política. Quiere decir que había un dato que no nos percatamos y se llama hoy, pomposamente y con todo y ley, y todo el mundo anda viendo si se decreta una ley contra la violencia política de las mujeres, ¿no? A esta señora Ipiña le llegó el conocido cacique de San Luis Potosí, el señor N. Santos, y le quiso administrar las ambulancias de la Cruz Roja que había conseguido para el hospital local, y le quería decir cómo gobernar, ¿no? Entonces ella dijo, no, pues ya me voy. Y ahí le fue a dar las gracias, fue a visitar a López Mateos, que ya había trabajado en su campaña, y le dijo, muchas gracias, yo dejo la política. Tenemos que pensar que las mujeres con esa violencia se van a ir de la política. Ayer lo comentábamos en otro espacio. La que sigue para verles las caras maravillosas. Miren, esa guapísima es Guadalupe Ursúa. Fue una de las primeras 5 diputadas federales que tuvimos. Es la única, según la investigación de Soledad Jarquín, que ha sido 2 veces presidenta municipal de 2 distintos municipios. Es la fundadora de las mujeres de la CNC. Y se metió a la política para que se hiciera un hospital que atendiera la lepra de su pueblo, ¿no? Y entonces ahora diríamos, muy buena gente, la señora se dio cuenta de que la única manera de que le hicieran caso era hablar, meterse, ir, se arriesgó a todo, y dicen que por eso Ruiz Cortines dijo, bueno, esa que sea diputada federal en una reunión en Guadalajara, nunca se fue de la política. ¿Qué diríamos en resumen? Las casicas de la política, porque fue senadora, diputada 2 veces, 3 veces diputada, 3 veces presidenta municipal de su pueblo y luego de otro pueblo. Y cuentan que ya como de mi edad, que se nos va la onda, se sentó con su equipo, con su planilla, ya tenía como 70 años, que son los que yo tengo, nada más que en otras condiciones, y les dijo, ya viejita, oigan muchachos, nuestro objetivo principal es que se haga el hospital de la lepra. Y le dijeron, ay, querida, usted lo consiguió hace 33 años, ¿no? Doña Aurora es la que está de este lado, que murió en Guerrero, y allá unas mujeres votando, la que sigue. Entonces, la investigación de Soledad Jarquín, que se fue a los registros municipales y se tardó como 5 meses averiguando, sin las herramientas de la academia especializada de las universidades, descubrió que 1.561 mujeres han ocupado presidencias municipales en el siglo XX, quiere decir que entre 1947, que se decreta, y sus antecedentes, aquellas poquitas, y la ley del 47, y avanza Soledad y dice, se ocupó de ver dónde, y lo que dice Soledad es que al menos una mujer ha sido presidenta municipal en el 43% de los municipios.
quiere decir que también hay una experiencia acumulada a la que tampoco acudimos porque nos vamos con la finta, yo creo que un poco gringa, de las mujeres de la democracia de Estados Unidos, que el chiste es que lleguen, ¿no? Esa es Rebequita Torres, miren qué lindo sombrero, 1956, algo así, fue presidenta municipal. La que sigue es la explicación de Soledad de dónde buscó, la que sigue, con datos más precisos, y entonces dice que en Oaxaca, considerando el número actual de ayuntamientos, 570, hay una hipótesis ahí que me dio prueba Soledad, es interesante como dato para lo que sigue en las perspectivas de la paridad. Lo que dice es que donde hay mayor número de municipios está más enredada la población. Yo digo, acá se pregunté hace rato cuántos eran, porque como cada año hay uno nuevo, ¿no? Lo mismo que en Veracruz, ¿no? Se dividen también en Puebla y sucesivamente creación de municipios. Soledad encontró, al hacer el análisis numérico, que donde hay más municipios hay más mujeres. Podría no ser, ¿eh? Si uno considera condiciones políticas, sociales, la historia de que hay estos municipios de usos y costumbres, una enorme población indígena que no sabe leer y escribir, mujeres sin credencial de elector, ¿no? Sin embargo, ella, en lo que averigua, efectivamente hay una relación directa. Estados con más municipios, más mujeres. Entonces, el primer lugar lo tiene Oaxaca. A lo largo de su historia, con 180, gobernando que gobiernan, supongo que sumó las del 2014 o 15, no sé si hubo aquí en el 15, sí, ¿no? ¿Verdad? En segundo lugar está Veracruz, obviamente, como decía, Estado de México, que también tiene 125 municipios, ha tenido 117 mujeres alguna vez en los municipios, en 70 años, dice ella. Y en Yucatán, donde el supuesto intelectual es como ahí empezó la cosa de las feministas y el Congreso Feminista, uno podría creer, yo oigo quejas como cuando se quejan de qué barbaridad, era juez la mujer y no atendió a la mujer y entonces quién sabe qué. Pues yo diría qué barbaridad que en Yucatán no son el primero, si ahí nació el feminismo, pues no son. Es como el quinto lugar, no tiene que ver. Quiero decir que hay que hacer análisis más finos. Yo se los pido a las investigadoras porque yo soy una divulgadora de eso, yo las leo a ellas. Yo no investigo por mí misma, me hago preguntas. La que sigue. Ya voy a terminar. Aquí está el otro dato fino que buscó Soledad usando también ya algunos datos de la doctora Cárdenas, que es interesante. En el siglo pasado, antes de la paridad, se podría decir que el 35% de los municipios ha tenido más de una presidenta municipal. Interesante, ¿no? 271 han sido gobernados dos veces por una mujer. 84 municipios, como ahora los 84 que hay con declaratoria de alerta de género, les parece muy importante y que creen que esa va a resolver la violencia y no la resuelve. 84 municipios han tenido tres presidentas municipales y otros dos, cinco y seis veces, una y seis, una mujer en Abasolo, Nuevo León, La Madrid, Coahuila, respectivamente. ¿Qué se diría? Y sí tiene concordancia. ¿Por qué más en el sur y no en el norte? Porque en el norte el machismo es mucho más duro. Aunque sean más salvajes los del sur, que son las que las despasan, o las matan y les dan el tiro de gracia y si pueden les cortan la cabeza. Somos mucho más salvajes en el sur. En el norte, las mujeres solo hacen tortillas de harina. Porque imagínense que las tierras son desérticas, no hay nada que cultivar, el esfuerzo que se tiene que hacer para la producción, y por eso es la zona industrializada, porque como no hay naturaleza, acá en nuestras tierras, en Veracruz, digo, mis primos se sientan abajo del platanar y lo que dicen es cáete, pobrecito, ¿no? Y comen. Y en el norte, el esfuerzo de transformar
la naturaleza y hacer industria. Es muy difícil. Ahí se explica un tipo de machismo que es distinto, fíjense. Si los machos del norte son impenetrables, y vamos a ver cómo en algunos lugares muy grandes, como Sonora, Chihuahua, de alguna manera Coahuila, hay muy pocas mujeres en la política, porque las mujeres hacen tortillas de harina, punto. Pero es en serio, acá las mujeres en el sur están en la tierra, cultivan, venden, son comerciantes, hacen artesanías. ¿Han visto alguna vez una blusa bordada de Coahuila? No, ¿verdad? ¿O de Nuevo León? No, ¿verdad? No hay. Y no hay cómo hacer canastas. No hay. Ellas solamente hacen tortillas de harina, frijoles refritos y carne asada. O sea, tampoco hay cocina. Esto es interesante para el análisis de dónde y cómo se mueven los términos políticos. No está excluido de eso. Me molesta que no lo pongan, ¿no? Es solamente la que sigue para ver dónde doña Guadalupe Ursúa, la guapa, ¿no? Fue en Jocotepec, es donde hace el hospital de el Eprario, ¿no? O como se llama. Yo siempre, ¿saben por qué me quedo pensando? Porque es la única imagen que tengo de Cristo, que baja los leprarios, ¿no? Es muy fuerte en la religión cristiana. Es interesante porque se quedó toda su vida. ¿Vieron qué guapa era? Sí. Nunca se casó, no tuvo hijos. No. Fue a esta escuela, igual que Ermila, de esta escuela donde aprende administración, donde aprende ganas de manejar la administración pública y el gobierno, y nunca está en la CNC porque después pelea por las tierras. Y entonces yo digo que de eso que hemos hecho y seguimos haciendo, la que sigue, que son ejercicios descriptivos, podíamos avanzar algunas hipótesis. Para hacer los análisis de qué va a pasar en el futuro con la paridad. ¿Dónde son más castigadas? ¿Dónde ha costado más trabajo? Bueno, hay un caso por ahí en Nuevo León, la que sigue, ¿no? Sí, está amable. Interesante que durante 6 años del sexenio que va a terminar el 1 de diciembre, hubo 2 cosas que hizo Peña Nieto muy importantes que no tuvieron difusión periodística y que la gente no sabe. La norma, ¿no? ¿Cómo se llama? La norma de igualdad para las empresas y para el sector público. La norma de igualdad laboral, ¿no? Y hay un esfuerzo enorme que ha hecho el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano, ¿no? La CEPAL, por señalar que no tenemos futuro si no usamos los brazos de las mujeres. Y entonces han comprometido, hubo cosas que hizo Peña Nieto, incluso con la banca oficial, para exigir que haya paridad al interior de la banca. Y trabaja como 550 adscripciones de empresas públicas y privadas para que vayan a la igualdad laboral. Y si las mujeres no producimos en la siguiente etapa, el capitalismo en crisis permanente que manejan los hombres no lo van a poder hacer. Hubo varias etapas, ¿no?, de desarrollo. A lo mejor algunas cosas de voto y participación tienen que ver con las maquiladoras, que necesitaba el capitalismo mujeres libres, que fueron a las maquiladoras y entonces nos pusieron los anticonceptivos para tener menos hijos. Luego nos necesitaban en otras cosas. Y a lo mejor por eso las primeras son en las zonas muy rurales, ¿eh? Porque eran las que producían en el campo. Una segunda señora de Tlaxcala, que todavía la pude entrevistar, creo que todavía vive, que debe tener 90 y tantos, me contaba. Es decir, me mandó llamar el presidente López Mateos porque resulta que mi papá me iba a heredar enormes cantidades de tierras que eran de cultivo de alto costo, ¿no?, en Tlaxcala. Después sabemos que ahí hay un corredor de producción de pulque muy, muy importante, ¿no? Entonces, tendríamos que ver las circunstancias políticas,
como la de Aurorita. Entonces, ¿dónde y con qué vamos a negociar para que la paridad se haga más tersa en los próximos años? Entender un poco en qué andan. Es una desgracia que los partidos políticos sean absolutamente pragmáticos, ignorantes, no puedo usar malas palabras aquí, importamadristas, sobre la tarea que tendrían que hacer. Es como muy lamentable. Hace rato oía en una conversación a Georgina con el consejero presidente, y entonces decía, lo que pasa es que no forman cuadros, que es una palabra muy chida, no hay capacitación interna, a lo mejor un órgano electoral como este tendría que exigir y supervisar más que los 15 pesos de la factura que se usa en una campaña, la capacitación de calidad, porque son como las personas que tendrían que asegurar la democracia en este país, en los partidos. Y entonces, ¿no? Los partidos les vale gorro, lo que quieren es ganar, y ahora estaban hablando también Georgina y Soledad y no sé quién más antenoche, de una señora que se para en la tribuna federal y no sabe leer nada, ¿no? Y no sabe leer y no sabe, bueno, menos ha de saber escribir. Luego, la cultura dominante. Es muy importante, y no es juego, la capacitación en género que se resiste la gente. Cuando yo voy a una capacitación con presidentas municipales, candidatas, periodistas, ministerios públicos, consejeros, etcétera, y yo pregunto, deme su versión sintética de qué cosa es género, nadie sabe. Es la cultura, es mujeres, es que realmente son los roles, no, son los estereotipos, ¿verdad? Es una herramienta sociológica, hay que tirarla a la basura, que descubrieron los gringos, no hay que preocuparse, y lo que tenemos que entender es que ayuda a encontrar la desigualdad. Y es exactamente una herramienta para mirar la desigualdad entre hombres y mujeres en espacios donde muchas mujeres y muchos hombres modernos, preocupados porque le destazó un tipo la cabeza a una mujer en los 68 feminicidios de Oaxaca de los últimos días, o que no le importó y acribilló a la señora Terán y a María del Sol, y no le importó y se fue corriendo, es porque no reconoce la vida humana. Y nosotros insistimos en que las mujeres son menores de edad, y las señoras consejeras, militantes, presidentas municipales, siguen pensando que es muy tonta aquella que va 7 veces a decir que su marido le pegó y se va a su casa y le quita la denuncia. Pero no se entiende el entramado donde se construye la desigualdad, ¿no? Donde son consideradas de manera muy profunda menores de edad las mujeres. Y donde las mujeres están llenas de culpa, son presidentas municipales, pero yo no abandoné a mí. Ayer oímos a una señora, no voy a decir nombres, que dijo, pero nunca dejé de hacer el desayuno. Qué desgracia, porque no hubo nadie en su casa que lo hiciera. Es una maldición, aunque el muchacho tenga 15 años, el hijo, y el marido tendría que hacerlo, y si no, si es presidenta municipal, pues tiene para tener una empleada, porque la empleada va y ayuda a toda la familia. Pero como además pensamos que la empleada es una cochinada y no le damos derecho, ¿verdad? Está de manera, el trabajo doméstico está en la Ley Federal del Trabajo como trabajo excepcional, reglamentado como en el siglo XIX, donde tú te pones de acuerdo con el esclavo y le das de comer si quieres y ya. Eso, siglo XXI, y lo dejaron pasar las superdiputadas, ¿no? Y allí está, sin firmarse el convenio 189 de la OIT. Y finalmente, la historia local de participación femenina tendría que reescribirla cada órgano electoral, para el orgullo, para poder verle a Sarita Brena que vive, que tuvo la tía, Sarita Brena, la primera regidora de la ciudad de Oaxaca, ¿no? O cuando investigamos para esa agenda de divulgación, Soledad estaba desesperada, porque había un dato oficial de quién era la primera diputada federal, y luego le dije, fue Justina Vasconcelos. ¿Saben lo que pasó? Nadie ha leído su libro, ¿verdad?, de la historia del periodismo de Oaxaca. Importantísimo. Una notita de este tamaño, en un periódico, de que fue la primera diputada federal.
tuvo que buscar a su familia Soledad para que nos contara, y luego ya descubrimos que era de la Alianza de Mujeres de México, que había participado, que es una de las que propuso, y ustedes saben que el 15 de febrero es Día de la Mujer Mexicana. ¿Sí saben? Las demás no saben, nada más sabes tú, Carmelita. O sea, 15 de febrero lo inventó Justina Vasconcelos, por cierto, la primera diputada federal del estado de Oaxaca. Era artista, ¿verdad, Soledad? ¿Tocaba el piano? Era concertista. ¿Era concertista? Y era grilla, estaba en la Alianza de Mujeres de México. Que esa es otra historia cuando la quieran, porque no tendríamos voto universal sin la fundadora de la Alianza de Mujeres de México. Con eso terminaré, que era tamaulipeca, guapa, rubia, se llamaba Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que fue la primera integrante de un gabinete presidencial, la primera subsecretaria de Educación que organizó el Museo de Antropología. Díganme si no hay un bagaje como para reivindicar que vale estar en política, pero no desde el victimismo y no desde la queja permanente de no nos dejan ser. Sí nos han dejado ser. Hemos tomado espacios en momentos muy difíciles, en épocas muy cerradas, donde lo que hay es educación, orgullo de ser persona, y esto que diría la de Guadalajara, no de servicio como dicen los partidos, gestoras por su comunidad, es una extensión de su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara Lovera, siempre es un gusto escucharla, y me complace presentar ahora a nuestra siguiente ponente, Georgina Cárdenas, de quien también leeré una reseña muy corta de su amplia trayectoria. La doctora Georgina Cárdenas Acosta es maestra de estudios de género por el COLMEX, doctora en antropología social por la ENA e investigadora postdoctoral en el CIEC, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde realiza su investigación sobre participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, violencia política contra las mujeres y alcaldesas en la Ciudad de México. Es conferencista y especialista en capacitación de temas de género, buenas prácticas, gobiernos locales, participación política de las mujeres y violencia contra las mujeres en razón de género, mismo que ha impartido en instituciones como el INE, universidades y diferentes partidos políticos. Ha participado en diversos programas de radio y televisión y también es frecuentemente entrevistada por diferentes periódicos nacionales e internacionales. Georgina desarrolló un mapa que se encuentra alojado en la página del CIEC, donde se visibiliza y nombra a cada una de las mujeres que han sido presidentas municipales y jefas delegacionales de 2005 a 2017, que puede consultarse en la página. Y bueno, dicha información tuvo tal relevancia que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres a nivel nacional recuperó esta información en su página. Esto es una pequeña reseña de lo que ha hecho Georgina, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la invitación del presidente, de las consejeras, de los consejeros y especialmente a la maestra Marisol, que me hace la invitación y me sigue. También las doy por Sara, muchísimas gracias por esta invitación que nos realizan y por supuesto muchísimas gracias a todas las personas que aquí nos acompañan para escuchar esto. Yo les voy a contar básicamente lo que tuvo que ver con la investigación postdoctoral que realicé el año pasado en el Centro de Investigaciones de Estudios de la Mujer en la, de Género en la UNAM, y sí quiero hacer como un corte que es mi investigación en este tema se realizó de 2005 a 2017, ya estoy actualizando las cifras a 2018 porque estaba esperando que fuera la elección y que todavía se están haciendo unos pequeñitos ajustes en el caso de las presidentas municipales, pero bueno, para mí me parecía relevante hacer un seguimiento sistemático de dónde están las mujeres en lo local e identificar algunas especificidades. Antes que nada, quisiera que viéramos esta imagen, que es fundamental para lo que les voy a hablar,
y es el tránsito de las cuotas a la paridad de género. Como lo ven, es un proceso escalonado, ¿no? Donde en 1993 por primera vez se recomienda una mayor participación política de las mujeres, pero como todas las personas aquí sabemos, cuando es una recomendación es como cuando les decimos a nuestras hijas y a nuestros hijos que tienen que ir a misa, ¿no? Y entonces, pues si es recomendación, pues ellos prefieren no ir, a menos que les quitemos la señal de internet y les amenacemos, entonces ahí sí ya van. Y bueno, pues así, como era una recomendación, esto no se cumplía. En el 96 se modifica el artículo 22 del COFIPE y se habla de que las candidaturas no deben de exceder más de un 70%, y si no, pero tampoco se sanciona. En 2002 ya hay sanciones, como la negativa del registro, y entonces las cuotas transitan de 70 a 30%. En 2008 se transita de 60 a 40% y se empiezan a hacer unos ajustes en las candidaturas de mayoría relativa. En 2011 hay una sentencia que se le conoce lamentablemente como antijuanitas, pero deberíamos de quitar ese calificativo porque es como echarle la culpa a las mujeres de un patriarcado político que tiene otro tipo de explicaciones. Y que además solamente aplica para las legislaturas, no aplica para las presidencias municipales, por supuesto. Y en 2014, la paridad de género en las candidaturas a los legisladores, la legislatura federal y local, ¿no? Bueno, en las entidades federativas se fue armonizando y algunas entidades federativas ya tenían paridad antes que esto. Entonces, como yo les mencionaba, a mí me interesa el ámbito local porque es el ámbito más cercano a las mujeres, es donde ellas desarrollan lo que Sara conceptualizaba y otras investigadoras hablan de la política comunitaria, la gestión comunitaria, en donde las mujeres permanentemente realizan participación política, pero en un sentido amplio de la participación, no la formal que es la que vemos en los legislativos o con los partidos políticos, la que se desarrolla aquí, sino esa participación que tienen las mujeres cuando tienen que, por ejemplo, que está fallando la luminaria y que son las primeras que van a gestionar, o si en las escuelas los baños no tienen agua, entonces son las primeras que están denunciando. Entonces sí tienen las mujeres una serie de participaciones, pero que como son, se siguen viendo como si fuera una extensión de las funciones tradicionales de las mujeres, y en ese mismo sentido les genera minusvalía, ¿no? Entonces, en lo local, las mujeres tienen una amplia participación política, no están en la casa como la gente cree, y sin embargo, es un espacio que en términos de poder formal, las mujeres tienen muy poca representación. Entonces, la verdad es que las cuotas sí posibilitan, y ahora la paridad, sí posibilitan un incremento de las mujeres en el espacio municipal. Si bien el espacio municipal sigue siendo un ámbito culturalmente masculinizado, en donde los actores políticos siguen generando estrategias de retención y de control del poder, la paridad, como diría Rosa Cobo, sí ha sido un proceso estratégico contra el monopolio del poder, y las cifras ahí no los muestran. Por ejemplo, yo hago los cortes, les digo 2005, porque en verdad la labor que hizo María del Sol es titánica, porque no es sencillo obtener información en años anteriores. El INAFED, que es un instituto de gobernación, es más o menos quien va dando seguimiento, pero la información no es sistemática. Entonces sí tenemos una carencia de datos sobre todas las mujeres que estuvieron gobernando. A la fecha el INAFED, sus bases de datos no las tiene desagregadas por género. Entonces, eso es una limitante. Entonces, tenemos que Dalia Barrera e Irma Aguirre, que son las, y Mazzolo, que son las primeras que cuentan, académicas que cuentan a las presidentas municipales, nos decían que en 2002 había 81 presidentas municipales. Y como ven, 2005, ya empezamos a hablar de cuotas, hay 92, crecemos a 110, 144, 163, es decir, sí tenemos un crecimiento sistemático, pero sustantivamente se ve el crecimiento, fíjense, entre 2013 y 2015 pasamos de 188 a 286
solo en este periodo, es decir, crece un 52.12%, periodo que se enmarca en la entrada en vigor de la paridad. Y luego tenemos 300, ahí dice 350, pero eran 349, y actualmente, de acuerdo a mis cálculos, cosa que podría variar entre una o dos por los litigios, es que tenemos 530 o tendremos 530, lo que representa un 21.5% de presidentas municipales, que es una cifra importante a nivel nacional. ¿530 solo en el 18? Vamos a tener 530 en total. Ah, en total. En total. Okay. Lo que habla que de 2003, que teníamos 81, a 2018, tenemos un incremento de 554%. Esto habla de que la paridad realmente es una herramienta exitosa, pero esto en términos cuantitativos, de la presencia numérica de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones, para hacer la aclaración. Pero además, pues yo estuve buscando qué era lo que había, ¿no? Entonces, por ahí encontré que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres no tenía esta contabilidad. Entonces, cuando yo la hago, lo recuperan de mi trabajo, que si bien hay un atlas de género del INMUJERES, dan datos como muy generales de pronto. También en el INE estaban contando las gobernadoras, lo cual no es gran arte porque pues tampoco ha habido tantas, ¿no? Y la Comisión de Derechos Humanos hizo un diagnóstico más o menos, ¿no?, de presidentas municipales ya en estos esfuerzos institucionales, pero yo busqué como innovar. Y entonces estos mapas están de acceso libre en la página del centro del CIEC de la UNAM, y empecé a visibilizar a las mujeres, pero no solamente cuantitativamente, sino no decir solamente, ¡ay, tenemos 530 presidentas municipales!, sino ¿quiénes han sido?, ¿cuáles son sus nombres y en qué periodo han gobernado?, pero además, ¿en dónde están ubicadas físicamente? Entonces, son cuatro mapas, bueno, porque así es el Google, no te deja cargar tanta información. Son cuatro mapas y se busca que las presidentas municipales sean visibles a nivel nacional, pero específicamente en su municipio, pero que además geográficamente las puedas georreferenciar, es decir, aquí está el municipio y aquí hay una presidenta municipal. Entonces, bueno, esto busca hacer un aporte, por supuesto que CONACYT no lo toma en cuenta, ¿no? No te suma para hacer SNI, pero para mí sí me parece relevante que sea un aporte, que nombremos a estas mujeres que han gobernado. Entonces, lo podemos consultar a través de estados agrupados por región, de acuerdo al INAFED, ubicación exacta de los municipios, vienen los nombres, el periodo de gestión y ya. Bueno, aquí hay unas ligas, pero en realidad está en la página. Pero además empecé a ubicar que además las mujeres no estaban ubicadas en cualquier lugar. Hay una serie de tendencias en donde están las mujeres. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las mujeres en su mayoría gobiernan municipios de menos de 20.000 habitantes. Y eso es importante para el análisis, porque el número de habitantes habla de tamaño de presupuesto. Entre más habitantes, por supuesto, como aquí Oaxaca, que es capital, estoy segura que es un espacio muy peleado para las y los que quieren competir para la presidencia municipal, porque habla de un recurso importante, además de la proyección que tiene a nivel nacional. Y entonces, por supuesto que las mujeres en su mayoría siguen estando gobernando municipios con menos habitantes, y si vean, solo 10 gobernaban municipios de más de 500.000 habitantes. Por supuesto que ahí había las cuatro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y cuéntenle las demás. Además, como les decía, las capitales gobernadas por las mujeres, por ejemplo, en 2003, solo 2 mujeres estaban gobernando capitales, y en 2017, 6, y de acuerdo a mis cálculos, otra vez nos quedamos en 6. Es decir, ahí vemos una hegemonía masculina en los espacios de poder. O sea,
También, bueno, estos de si gobiernan municipios rurales, urbanos, también las mujeres gobiernan municipios de media marginalidad, ¿dónde están? A ver acá, de muy alta marginalidad. O sea, muy pobre. De baja y media marginalidad, ahí está. Municipios gobernados por mujeres. Entonces esto quiso decir que tuve que hacer cruces de datos con con INEGI y demás para identificar qué tipo de municipios estaban gobernando las mujeres. Y además, este les puede interesar a quienes se dedican a la vida partidista, las coaliciones representaban una oportunidad importante para que las mujeres gobernaran en los municipios. O sea, las mujeres que llevaban por coalición son las que tenían el mayor porcentaje, seguido por, bueno, en primer lugar el PRI con un 26.3%, luego por coaliciones, luego por el PAN y por el PRD. Es un corte a 2017, pero un dato interesante es que nosotras en este momento creemos, y eso me lo hizo ver Sara, y revisé mis datos y efectivamente, nosotros tenemos la idea, después del proceso electoral, que Morena ganó todo, ¿no? Ay, ganó la presidencia, ganó el Senado, ganó la Cámara de Diputados. Eso es verdad, es evidente, ganó los gobiernos, los congresos locales, pero ojo, las presidencias municipales no. Las presidencias municipales las gana el PRI, sus hombres y sus mujeres. Así que es un dato para mirar lo local, porque a veces platicas con las mujeres de los partidos políticos y se desaniman, y no. Lo local sí tiene mucha pluralidad partidista, y hay una tendencia a una pluralidad de género, que es lo que yo vi ahora en la investigación. Pero yo no nada más me dediqué a ubicar en dónde estaban, qué tipo de municipios estaban gobernando, sino fui más allá y el año pasado hice un muestreo del 10%, lo que representó que entrevisté a 36 presidentas municipales. Creo que quiero decirles que esto no es nada sencillo. Cualquiera diría, ay, pero si hay 349 presidentas municipales, pero facilito las encuentran. No, las de Oaxaca me costaron muchísimo trabajo. Tenía que andarlas buscando a través de amigos, de contactos y a través de las redes sociales, y eso es muy difícil porque, dado el alto índice de violencia política que hay en este país y en específico contra las mujeres, a veces ellas no te quieren contestar cuando les mandas un inbox, o aunque tengas el celular, pues tienen muchas resistencias porque no saben si yo soy una secuestradora o las voy a amenazar. Entonces es muy difícil. Hay presidencias municipales que no tienen teléfono, o que llamas a la caseta, o ya no hay línea, ¿no? Entonces realmente es un trabajo artesanal estarlas buscando. Y luego, cuando ya las contactas, que te quieran platicar las cosas. Entonces, encontré algunas tendencias de las que les voy a platicar, y es que en México, que no en la Ciudad de México, el arraigo es muy importante. Las mujeres que llegan a las presidencias municipales, se les exige socialmente que sean originarias del municipio en donde gobiernan. Cuando eso no pasa, tienen a veces elementos de violencia en contra de ellas. El 83.3% de las presidentas municipales que investigué eran originarias de sus municipios, y las que no, me marcaban que es que me están vigilando, pues porque llevo a mis hijos al otro municipio, pero y entonces ya por eso dicen que yo no soy de este municipio, y entonces sacan cartas y desacreditan mi trabajo, y entonces es una labor muy complicada. Otro dato relevante es que de mi muestreo, el 75% de las presidentas municipales del año pasado tenían entre 40 y 69 años. Esta edad nos habla de que tienen una edad en la que ya no tienen hijos menores de edad en su mayoría. Es decir, que en este país, en donde los cuidados domésticos siguen estando a cargo de las mujeres, a las mujeres que se dedican a política, el tener hijos pequeños les dificulta
el estar en el espacio público. Entonces, el 59.7% de los hijos tenían más de 18 años y esto les liberaba la carga y el tiempo para dedicarse al ámbito político, porque la política tiene horarios masculinos, horarios extremos, horarios pensados en que hay una mujer que te está resolviendo el cuidado de los hijos o de las personas enfermas. Entonces, esos fueron algunos elementos que encontré. Además, de acuerdo al muestreo que realicé, 22 de las 36 presidentas municipales eran las primeras en gobernar su municipio. Lo que nos está hablando, de acuerdo a mi estudio, es que estamos transitando gradualmente a una pluralidad de género en los municipios. Todavía el año pasado, por cada 6 presidentes municipales había una presidenta municipal. Y ya en términos como más finos les estuve preguntando, y las presidentas sí tenían bien identificados los principales problemas de su municipio, ¿no? Esto varía regionalmente, no sé, a las del Puebla tienen problemas como de huachicol, y en algunas otras entidades federativas sus principales problemas es el crimen organizado y el narcotráfico, y va cambiando regionalmente. Lo que sí hay en general es un clima de violencia generalizado en este país. Y si bien no todas las presidentas municipales contaban con diagnósticos especializados de género, sí había una identificación de las problemáticas que las mujeres de sus municipios vivían, como embarazos adolescentes, como machismo, como violencia dirigida específicamente a las mujeres, falta de oportunidades laborales, empleos mal remunerados. Y esto nos habla de que de alguna manera el logro del movimiento feminista y de los movimientos de mujeres tienen un alcance importante ya en nuestras políticas. Entonces, yo en ese momento solo estudié a las presidentas municipales. Ya este año estuve analizando a las y a los candidatos alcaldes, porque yo me quería quitar de la idea esencialista de que solo las mujeres promueven acciones positivas a las mujeres, porque de verdad es que el tema de género es un tema, es una categoría relacional que nos compete a hombres y a mujeres. Y entonces lo que realmente necesitamos, sí, qué bueno que lleguen las mujeres, porque somos más de la mitad de la población, pero necesitamos que cuando ellas y ellos lleguen, se comprometan con la igualdad de género y se promuevan políticas públicas para la igualdad de género, que es básicamente lo que estamos buscando. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Sin duda hay una serie de estructuras patriarcales en los gobiernos municipales, que es uno de los retos que todavía tenemos, pero bueno, es alentador saber que pues la paridad sí ha tenido efectos. Ahora necesitamos que las mujeres realmente tengan el poder y que cuando lleguen no renuncien a los cargos, o no sea un señor el que esté tomando las decisiones, o ellos sean quienes estén cobrando, y que haya una igualdad sustantiva. Y con eso cerraría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Pasaremos en estos momentos a las conclusiones a cargo de la consejera Naima Enríquez Estrada. Consejera, por favor. Muchas gracias. Es el violeta del feminismo, maestro. Muy buenas tardes. Pues yo estoy muy honrada de que me hayan considerado para compartir las conclusiones que de los planteamientos centrales que nos han traído a esta mesa Sara Lovera, que es una destacada periodista feminista, que muchas feministas y comunicadoras mexicanas seguimos, y de otros lugares, no lo dudo, y lo que nos ha compartido también la doctora Georgina. Yo les agradezco a nombre del instituto, de mis compañeras, su presencia aquí y la riqueza del contenido que nos han traído. Voy a tratar de ser breve, he tomado algunas notas y quiero agradecer también la riqueza
y el sentido del humor agridulce, bicolor, ¿no? De pronto me dieron ganas de llorar de algunas cosas que nos compartía Sara, y en algunos otros momentos me reí. Y esa riqueza se logra cuando, pues cuando se apropia una persona de las historias y de todo lo que entraña desde la perspectiva de lo humano. Por eso me siento muy agradecida y muy contenta de comentar y recoger un par de conclusiones en este primer momento sobre la intervención que ha hecho Sara Lovera en esta mesa para hablar de la participación política de las mujeres a nivel local, de las perspectivas y de lo que hay después de la paridad, pero muy en especial de lo que hubo antes de la paridad. Lo que hizo Sara Lovera cuando inició fue construir una genealogía de las mujeres que al mismo tiempo entraña un muy amoroso homenaje para las que estuvieron antes que nosotras. Y a mí me parece que este es un ejercicio estratégico, político, ¿no? Profundamente feminista. Está construido desde la ética feminista para hacer una genealogía, para reconstruir el pasado y el origen de las políticas mexicanas que abrieron brecha. Esas mujeres que conquistaron lo que nos fue heredado a nosotras en estas generaciones. De tal suerte que en las pantallas nos puso Sara Lovera las caras de esas mujeres. Pues va a ser difícil que conozcamos sus voces porque no hay registro. Y los libros tampoco nos están contando estas historias. De eso habla Sara Lovera. No estamos apropiándonos del pasado. Entonces nos levantamos una mañana de miércoles, de octubre del 2018, dando por sentado que tenemos la posibilidad de agarrar un micrófono o de ir a votar el día de las elecciones. Lo cierto es que hace muy poco ese no era un derecho que teníamos nosotras únicamente por ser mujeres. Eso era todo. Ustedes no pueden votar porque son mujeres. Pero hubo un grupo, muchos grupos, células, muchas células de mujeres en todo el país que se hicieron cargo de evidenciar este déficit democrático, de evidenciar esta cara de la discriminación que está basada en el sexo. Es decir, es la única categoría que se considera para otorgar o amputar derechos. Y en esta reconstrucción histórica que hace Sara Lovera en la mesa, vamos revisando y escuchándola, y nos enseña las fotos de estas señoras que se organizaron. Y a mí me parece este, además de ser un homenaje, también creo, lo repito, es una estrategia política para que nos apropiemos de los orígenes, porque no nos levantamos un día y a alguien de buen corazón se le ocurrió, Ruiz Cortines, ¡ay, qué lindo está el día para darles el voto a las mujeres! ¡Ay, qué bonita mañana! ¿Cómo no se los otorgamos, verdad? No, es una historia de conquista permanente. Y en este sentido, yo lo agradezco mucho porque ha sido una charla rápida, pero muy rica. Y sí dice Sara Lovera que ella no es especialista en historia, pero parece. Yo creo que sí, lo es, pero también una apasionada de la historia y hace una narrativa extraordinaria de esa genealogía de las mujeres. Nosotras no teníamos derecho de ir a la escuela y no leíamos y no escribíamos hasta que aprendimos, pero alguien se tuvo que hacer cargo de conquistar ese derecho para heredárnoslo a nosotras. Esa es una parte que yo recojo y que aquilato, de verdad. Porque Sara, en esta narrativa, revisa eso que las mexicanas han escrito, han dicho, han hecho, han cuestionado y han construido. Habla de los espacios donde ellas estaban presentes y estaban haciendo. Y habla de lo que han defendido las mujeres, de todo lo que han conquistado, y especialmente nos recuerda que todo esto no está siéndonos dicho por los libros de historia, no están ahí. Ni están, si ustedes se asoman,
ni están en los periódicos murales, en las primarias, cuando revisamos la Revolución Mexicana y la Independencia, no están ahí, no está Armila, no están ahí las mujeres que son nuestros referentes y que deberían ser nuestros referentes. No demos nada por sentado, ellas no están ahí, tampoco nosotras estamos hablando de ello. En términos muy generales, quiero decir, a quienes sí, desde luego, están haciéndolo, ¿no? Las historiadoras. Las historiadoras lo están haciendo, las comunicadoras feministas, pero las instituciones poco lo están haciendo, los libros de texto no están hablando de las que estaban ahí, de las que conquistaron algo que no se nos quería dar. Lo que nos propone Sara Lovera es que conozcamos, honremos y nos apropiemos de los orígenes, de las historias de las mujeres y que hagamos eso, ¿no? Reconstruir la genealogía de las mujeres, que vayamos, dice Sara Lovera, y que acudamos a esa experiencia acumulada que hay a nivel local, donde las mujeres tienen una participación comunitaria importantísima, desprestigiada, no reconocida, no remunerada. Esa es la, y también compartida con hacerse cargo del sistema de cuidados y del sistema de crianza, que también es riqueza. No más que no regresa el dinero, ¿no? En la política de tributaria y en la política, en la ley de egresos, no regresa a nosotros ese dinero que a nosotras, que las mujeres tributamos. Ahí hay una agenda legislativa pendiente también, ¿no? Dice ella, hay que acudir a esa experiencia acumulada. Y revisa también de todo este análisis del pasado para revisar algunas hipótesis posibles de lo que se nos avecina después de la paridad. Revisa en términos de desarrollo, en términos de participación, en términos de violencia, qué está implicando una mayor presencia y una mayor participación de las mujeres en la vida política a nivel local y también en términos de la representación en los congresos. Sí está, desde luego, levantando polvo. ¿Por qué? Y voy a recuperar, más adelante la doctora Georgina refiere a Rosa Cobo y me hizo recordar también cuando Rosa Cobo habla de que la paridad justamente es un planteamiento discutido porque altera el corazón de la distribución del poder, de la fórmula tradicional de la distribución del poder. Cuando alteramos esa fórmula, el monopolio, y buscamos que esa distribución deje de ser asimétrica, pues levanta ampolla, porque perder poder implica perder privilegios y nadie quiere renunciar a los privilegios. De ahí que se presenten, y lo han dicho nuestras conferencistas, esta enorme serie inimaginable, decía Carmelita, catálogo, lo que quieran, de resistencias y la manera en que el patriarcado en el ámbito político, en el ámbito electoral, se reconfigura, se realimenta, es más sofisticado cada vez y de pronto se presenta aquello que nadie se imaginó jamás que pudiera ser posible y es posible, la realidad rebasa la ficción. En este planteamiento, cerrando en relación a lo que plantea Sara Lovera, es reconocer, enterarnos, conocer que hemos estado ahí las mujeres, que las mujeres han estado ahí desde hace mucho, acumulando experiencia y heredándonos derechos a las otras, a las que venimos en camino. Conocer, enterarnos de la historia y apropiarnos de ella. Revisar el éxito de las medidas para replicar desde luego aquello que sí está funcionando, las buenas prácticas, y echar abajo aquellas resistencias desde donde sea posible y como sea posible. Ahora voy a compartir sobre el planteamiento de la doctora Georgina. Y dice Sara Lovera, hemos estado ahí, muchas se han ido, hay otras que siguen, hay otras que llegarán, y habrá que estar ahí, pero no desde el victimismo, construyendo y multiplicando. Y en ese sentido me parece que que para poder derribar o desarticular ese entramado donde se construye la desigualdad, es necesario
que tejamos pacto político, aunque no tengamos que ser precisamente amigas, para poder garantizar el avance de las unas y de las otras, y que cada una corra su tramo. Pactar políticamente entre las mujeres es sumamente difícil, porque el sistema patriarcal nos ha formado para estar desarticuladas y separadas, juntas ni difuntas. Ese es el proyecto político, que no nos llevemos, que no hablemos, que no nos articulemos, que no platiquemos, que no nos compartamos, que detengamos a la otra, que detener. Y en lo que nosotras estamos entretenidas y un poco perdiendo un poco de tiempo ahí, el patriarcado está avanzando y reinventándose. Entonces, no desde el victimismo, y desde luego reforzar, construir y reforzar la categoría de la gestión, que a mí me parece una de las estrategias políticas más interesantes y de mayor trascendencia a nivel local. Interesantísimo. Y en relación a esta informe de breve síntesis que nos comparte la doctora Cárdenas acerca de su investigación que desarrolló desde 2005 a 2017. Yo recojo en términos muy personales, en mi calidad de consejera, un dato muy interesante que seguramente vamos a recuperar cuando tengamos que formular los lineamientos de paridad que vienen. Una de ellas es la tendencia. Esta tendencia acerca de dónde están las mujeres gobernando, ya vi unas carillas ahí que se están relamiendo los bigotillos, fue discutida en nuestra mesa, en 8 mesas de trabajo, cuando este consejo diseñó los lineamientos de paridad para 2018. Revisamos justamente eso, hicimos un cruce, el equipo de expertas y de expertos que trabajaron en esta mesa donde tuve el honor de estar, para revisar esta dinámica entre el poder y el dinero, que luego pues no son lo mismo, pero cómo se parecen, ¿no? Es una combinación ahí muy interesante. Y reviste una enorme resistencia para que ellas puedan llegar ahí. Seguramente esta tendencia, doctora, desde el informe que vamos a descargar, está en la página del Observatorio y del CIEG, ¿no? Del CIEG de la UNAM, si ustedes quieren descargar esta investigación, va a servir mucho porque la calidad y la riqueza de los datos que sistematiza Georgina permite identificar dónde tenemos agenda legislativa pendiente. Es así, esa es la maravilla, es posible hacerlo, solamente es cuestión de bajar estas investigaciones y arrastrar el lápiz. Lo mismo que con esta genealogía que construye Soledad Jarquín en la publicación a la que ha estado haciendo referencia Sara Lovera. Nos deja ver la doctora Cárdenas una numeralia, ¿no? Estos datos, ahí están las mujeres, sí, y la paridad tiene que ver con eso, pues, con los números. Es un asunto de aritmética, pero también de ética. Y la paridad no se agota con los números y el tantas mujeres y tan, ahí no se agota, no se acaba. Es ahí donde tenemos una agenda también pendiente, una serie de pendientes muy importantes para revisar. Las categorías de edad, el tema del origen de las mujeres donde están gobernando y cómo el origen o el arraigo se conecta con nuevas formas de violencia hacia ellas, o no sé si nuevas, pero más formas de violencia a ellas que las que sí son de arraigo. Esto es muy interesante y nos puede dejar ver cuáles son los fenómenos que están sorteando, los obstáculos que están sorteando las mujeres para gobernar a nivel local. En términos muy generales, desde luego no puedo resumir la brillantez con la que nos han compartido nuestras dos ponentes, la riqueza de sus discursos, pero puedo concluir que, como decía la doctora Cárdenas, ahí en lo local, donde está la
un índice importantísimo de participación comunitaria de las mujeres, es donde tendríamos que estar acercando todas las herramientas, todas las estrategias necesarias para que ellas estén presentes y estén participando no solo en condiciones de igualdad. Creo que un gran desafío que tenemos enfrente es que estén presentes y participando en condiciones de igualdad en contextos libres de violencia, porque las están matando. Ese es uno de los grandes desafíos. Y coincido con el consejero presidente, es una tarea de Estado. Y coincido con Sara Lovera, sí, es una tarea de Estado, pero de pronto parece que nadie la está haciendo, pues, ¿no? O que estamos echando a andar medidas desarticuladas, porque unos están haciendo, pero los otros dejaron de hacer, o encabezaron un retroceso gravísimo en la participación política de las mujeres. En este sentido, pues, me parece que ejercicios como el de hoy y contar con informes de investigación, ¿no?, con números, con datos sistematizados para conocer las tendencias, nos permiten también bajar al cuaderno, a las hojas, a la libreta, qué se puede hacer y qué se nos viene enfrente, y poder sacar también de la genealogía de las mujeres aquellas estrategias de aquellas mujeres del pasado que, si lo lograron en aquel entonces, nosotros estamos preocupadas porque si el oficio y el sello y el no, así no, de aquellas señoras revolución conquistaron el derecho al voto, no fue cosa menor. Entonces creo que desde todo esto podemos recuperar el día de hoy avances importantes para empezar a construir, ya sea para las mujeres munícipes, agenda de gobierno, ¿no?, de gobernanza feminista en el ámbito local, y también en términos de representación desde el Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Siempre es un gusto escuchar la elocuencia de sus comentarios. Y tenemos lugar para una serie de preguntas, 5 preguntas del público. Les pedimos que sean muy breves y que cuando formulen la pregunta nos digan su nombre y de dónde nos acompañan. Entonces, el micrófono está abierto para quien quiera hacer alguna pregunta a las ponentes. Nada más alzan la voz y se los llevamos. Buen día a todas y a todos. Maestra Sara, un placer escucharla. Hace como 15 años, un poco más, yo entré a esto de… y la primera que escuché hablar sobre feminismo fue usted. Usted vino a dar unas pláticas y unos talleres aquí a Oaxaca. Bueno, menos, después de la APO. Entonces vino usted a dar unas pláticas. Y gracias a usted yo estoy muy metida en este tema, en gran parte autodidáctica, porque como ustedes lo dicen, hay muy pocos datos. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y concuerdo con la maestra Sara cuando dice, las que ya estamos o las que ya están ejerciendo un cargo, y yo lo platicaba con algunos compañeros hace poco, por lo regular trabajan sus cargos ya, y se ha dado mucho el cuestión de victimizarse y decir, ya hay una sentencia del Tribunal Electoral, de Sala Superior, de Sala Jalapa, en la que te dice, tú eres esto, esto, esto y esto, y el municipio te debe dar esto y esto. Y hay muchas veces que las mujeres, en lugar de esto empoderarlas y decir, a ver, tú tienes que cumplir esto y esto, muchas mujeres nos revictimizamos y decimos, ah, ya todo el mundo dijo que soy la víctima. Entonces, nos seguimos creyendo el papel de víctima. Mi pregunta, maestra, es, desde su experiencia, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres o cuáles son los pasos a seguir? Yo sé que es súper difícil. ¿Por qué existe esta tendencia que usted dice a la victimización dentro de las mujeres en la política? Yo soy la víctima, tú no me ayudas, tú no me dices, en lugar de salir adelante y empoderarnos. Yo sé que es un tema complicado, que las mujeres en cargos públicos pues estamos experimentando, ¿no? No existe una cuestión, como lo decía bien la consejera Naima, una red de apoyo, una cuestión en la cual podamos decir, ah, bueno, mira, existe esto y esto y esto. Pero mi pregunta es más en ese sentido, ¿qué hacer, cómo hacer, qué podemos proponer
para acabar con, precisamente con esa victimización que nos ha hecho tanto daño. Gracias, maestra, un gusto escucharla. No dijo quién era, Fátima Santiago, de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pregunta para las panelistas, ¿a quién de las dos quisiera responder? Mi nombre es Soledad Gómez, soy consejera estatal del PRD, militante. Mi pregunta es en el ámbito de lo local, dado que se enfocaron en gran parte en el caso de la doctora, específicamente al ejercicio del poder en lo local. Es un espacio, si bien es cierto, en donde las mujeres se puede hacer mucho más trabajo por el tema de la gestión, también es el espacio donde más se coarta o donde más te detienen el poder llegar a ocupar espacios de poder, ¿no? O sea, te dejan a ti los espacios en los que puedes hacer la talacha, pero ya para que encabeces una regiduría o una sindicatura y con mucho más pues más fuerte el que te dejen ser primer concejal, ¿no? Dentro de toda esta, todo este bagaje o este panorama de lo local en México, sí, tendríamos que estar mucho más ocupadas las mujeres que participamos en política en buscar las formas y los enlaces, digamos, con todas aquellas mujeres que están participando en el local y también pues vincularnos, hacer un trabajo de vinculación para apoyar, digamos, la gestión de las otras, ¿no? Creo que ese es un trabajo que tenemos pendiente. Y lo otro es con respecto al gobierno que está próximo a tomar posesión el 1 de diciembre. No hay un discurso de municipalismo. Está completamente invisibilizado el tema del municipio en el próximo gobierno. Creo que es un área de oportunidad que tenemos en los partidos políticos, el recuperar todo lo relativo al municipalismo, porque es un nivel de poder y que pues está reglamentado en el 115 constitucional. Creo que hay que retomar el tema y ponerlo sobre la mesa y sobre la agenda, el tema del municipalismo, porque está invisibilizado en todo el discurso del próximo gobierno. Gracias. ¿Alguien más o damos paso a la…? Yo creo que damos paso a las respuestas. Bueno, si me lo permite, muchas gracias, Georgina, muchas gracias, Sara Lovera. De verdad que ha sido una experiencia incalificable, pero además la consejera, una conclusión muy apasionada, muy, muy vehemente. Y yo lo que haría más que hacer una pregunta es un reto al Instituto Estatal Electoral. Yo sí soy una apasionada de la historia. Me encantaría que el IEPCO hiciera una historia, un libro de la historia de la participación política de las mujeres en lo local. Creo que valdría mucho la pena, desde todos los ámbitos, desde la parte institucional, desde la parte gubernamental, desde la parte de la contienda electoral. En esta ocasión que me tocó participar en esta contienda electoral, para mí fue una vehemencia insospechada, una gratificación inmensa, porque participaron mis hijos conmigo. Hoy por hoy mis hijos en esta contienda electoral entendieron lo que su mamá hace, entendieron que su mamá no está loca
y entendieron que lo que está haciendo está marcando una diferencia. Hoy por hoy, esta contienda electoral del 2018 la disfruté enormemente. Creo que ha sido la contienda, después de 19 contiendas electorales en donde he participado de una u otra manera, donde lo he disfrutado más por haber participado con mis hijos. Y bueno, el tema es el reto al Instituto Estatal Electoral que y Participación Ciudadana y de Participación Ciudadana, que nos hizo el grandísimo favor de invitarnos, de darles ese reto de una historia, de un libro de historia, en torno a esta participación política electoral. Ahí se las dejo. No dijo su nombre, ni su partido. ¿Mandé? Ni tu nombre ni tu partido. Ah. 19 contiendas electorales, empezaste a los 13 años, ¿o qué? No, 19 contiendas electorales, empecé a los 34 años. Me tocó una parte de mi existencia muy activa dentro del ámbito donde estaba en ese instante de mi vida. Yo fui la primera secretaria de Transporte Mujer en el estado de Oaxaca y soy diputada electa por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Tu nombre? Aurora López Acevedo, disculpe. Con eso cerramos. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Viva Rivera, presidenta municipal del municipio de Santiago Tenango, donde nos regimos por sistemas normativos internos, usos y costumbres. Muy agradecida por la invitación al instituto, a la doctora Sara, a la doctora Georgina, de verdad, muchas gracias por la invitación y por todo lo que aprendimos de ella. Tengo la oportunidad de verla hoy nuevamente, acudimos anteriormente al instituto a participar con ella. Agradezco porque mi comunidad, al igual que acá en Oaxaca, son 570 municipios, en su mayoría se rigen por usos y costumbres anteriormente llamados. Las mujeres, para poder ocupar un cargo en la presidencia municipal, vivimos grandes retos, grandes situaciones que nos impiden participar, que tenemos miedo a participar. Pero agradezco que en esta ocasión en Santiago Tenango se dieron esta oportunidad y me la dieron a mí también para estar al frente de este gran municipio. Y pues, como bien se dijo, tenemos que ir al frente con la gestión, ser positivas, pero también ayudarnos, como nos lo dijo la consejera, ir tejiendo esas redes en ayuda de todas nosotras las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Rápidamente, antes que nada recojo lo que comenta la licenciada Aurora López Acevedo. Nada más estaba comentando que había que escribir, que el IEPCO impulsara un libro con la participación política de las mujeres, y yo vi las caras de mis colegas consejeras electorales tomándolo así como que pues ya, ¿no? Hay que hacerlo. Creo que sería muy muy interesante y sería un aporte. Yo en lo particular pues confieso que tengo una desviación profesional por los estudios académicos. Estamos preparando una serie de papers con base en… yo tengo más desviación por los estudios cuantitativos, entonces estamos preparando una serie de papers en ese sentido con base en bases de datos, pero pues habría que aprovechar también la calidad y la pluma de gente que ya ha realizado investigación en este sentido, como la propia Sol, ¿no? que está aquí. Y rápidamente, tengo la impresión, probablemente me equivoque, pero tengo la impresión de que hay una persona aquí en Oaxaca que
ya ha sido presidenta municipal en ocasiones distintas y de municipios distintos. Estoy hablando, a lo mejor algunos de ustedes me podrán corregir, de doña Gloria Altamirano. Gloria. Ya contestó la que sabe. Así es. Es correcto, ¿verdad? Fue, ha sido presidenta municipal. Fue presidenta aquí en Tlacolula en el año de 1992, por ahí más o menos, y antes ya había venido de ser presidenta municipal en otro lado o en dos municipios diferentes. Gracias, gracias por proporcionarme correctamente el dato. Gloria Altamirano ya para 1992 ya había sido presidenta municipal, entonces en municipios distintos. Por cierto, cuando fue presidenta municipal de Tlacolula, pues fue víctima de un atentado muy fuerte. Doña Gloria recibió varios balazos y salvó la vida de milagro, ¿no? Pero en la puerta ahí, no sé si en su caso de la presidencia municipal, recibió metralla de fuego de doña Gloria. Pero doña Gloria es una de las personas que podría formar parte que debe de formar parte de esta historia en ese sentido, de las mujeres que han abierto brecha para Oaxaca. Rápidamente, perdón porque ya me distraje, la pregunta para nuestras panelistas es simple y creo que compleja, pero a ver si nos pueden orientar, porque aquí hay algunas personas que son que van a ser legisladores, legisladoras, personas que nos acompañan de partidos políticos. Respecto de los datos tanto históricos como de los análisis que hace la doctora Georgina de las bases de datos, y respecto de lo que mencionaba mi colega Naima, que de este conjunto de exposiciones pues podría salir una muy rica agenda legislativa, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser, desde su punto de vista, las tres principales reformas legislativas que podrían impulsar los legisladores, el Congreso en Oaxaca, para lograr una paridad sustantiva, ¿no? Para lograr una sociedad más igualitaria? No me refiero únicamente a para que las mujeres avancen, que es importante que lograr que las mujeres sigan avanzando y no retrocedan, ¿sí? Pero retomando el comentario de la doctora Georgina, así como lo decía, ¿no? O sea, ¿cómo, con base en esto, para no retroceder y con ese impulso, cuáles pueden ser las tres mejores reformas que nos ayuden a seguir construyendo un mejor Oaxaca en el futuro? Gracias. Yo vi por ahí alguna otra pregunta. Creo que… Si ya, Margarita, y con esto cerramos y ya damos paso a las respuestas. Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Ríos Laureano. Vengo de la comunidad de San Simón Almolongas, perteneciente a la Sierra Sur de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Soy suplente de la regidora de Educación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y haber escuchado la historia de esas grandes mujeres que lucharon por nosotras y que hoy hacen que en la comunidad nosotros podamos participar. Me quedé admirada porque la verdad no conozco mucho de esa historia. Pero hoy conocí una parte, a lo mejor me falta mucho todavía. Pero me doy cuenta de que allá en nuestra comunidad las cosas son totalmente diferentes. Estoy agregada a la red de mujeres municipales que amablemente la compañera Rita nos agregó. En esa red a veces da coraje, da tristeza escuchar a muchas compañeras que no les han permitido ejercer su cargo que les fue conferido. A mí me queda un año y aproximadamente dos meses para concluir este mandato, que en una asamblea comunitaria
mi comunidad se rige por sistemas normativos internos, me fue conferido. Y me quedo con eso de que hay leyes, pero allá en la comunidad nosotras no las conocemos. Cuando en la reunión nuestro presidente municipal dijo en la asamblea donde se iba a nombrar al nuevo cabildo municipal que tenían que participar mujeres, pues fue ver la cara de los caballeros, ¿cómo no? ¿Cómo van a participar mujeres en el cabildo municipal? Hubo la participación de la esposa del presidente en ese entonces y llamó a la asamblea a que tuviera cordura y que no echaran a perder el pueblo con la participación de mujeres. Sin embargo, yo hoy digo que tenemos mucho que hacer todavía. Y aquí dijeron que hay una tarea de Estado, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a aplicar esa tarea para que nos apoyen a nosotras, las mujeres de la comunidad? Donde nos nombran, llegamos al cabildo municipal, pero la mayoría la siguen teniendo ellos. Y yo he entendido que aquí no es una competencia con los caballeros. Es un trabajo que nosotras las mujeres tenemos que seguir haciendo. En un principio yo me sentía muy frustrada porque había comentarios de otras compañeras en la comunidad y decían, ¿de qué sirvió que se nombraran mujeres si no están haciendo? Créanme que hoy yo me siento muy satisfecha porque en los tequios de los domingos ya van mujeres, ya van con su pala, ya van con su machete y están con nosotros participando. Ese es un cambio para mí muy grande. Anteriormente, cuando iban al tequio, a los señores que participaban ahí se les compraba un litro de mezcal. Nosotras dijimos no, no les vamos a dar el fuerte que le llamamos en el pueblo. Nosotras vamos a preparar arroz, frijoles y les vamos a dar de comer después del tequio. Para mí, también, ese es un avance. Hoy he entendido que esto es un proceso. La participación de las mujeres es un proceso. Es un proceso donde nosotras tenemos que seguir trabajando día a día y no darnos por vencidas. Si esta estrategia no me está funcionando, tengo que buscar otra. Si este camino por donde voy me va a llevar al barranco, voy a buscar otra vereda. Pero no me voy a dar por vencida. A lo mejor algunas compañeras que están en la red y que hoy ya van a terminar su mandato, que es el caso de la compañera Erika, que es el caso de otra compañera que no recuerdo su nombre. Yareli. Yareli, que no las dejaron ejercer su cargo en su comunidad. A lo mejor ellas pues se sienten frustradas igual que yo en un momento. Pero si vemos la historia de esas mujeres que dieron su vida para que nosotros estemos aquí, creo que vale la pena seguir adelante. Muchas gracias. Pasamos a las respuestas a las preguntas. Ceci. Tú empieza, Regina. Bueno, yo voy a decir algo muy breve para que, pues para mí es importante que las mujeres que participen en lo local construyan una serie de redes con las otras mujeres y, ¿no?, para que hagan estas estrategias de comunicación y de visibilización. Me parece que es fundamental, ¿no?, que construyan apoyos. Respecto a alguien que hablaba de lo local y la tendencia a centralizar, bueno, la idea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de acuerdo a las especialistas, en los 80s destinaron una serie de recursos tanto a México como a América Latina para generar estrategias de descentralizar el Estado y que tuvieran mayor relevancia los municipios porque son los espacios en donde se debe de generar la democracia. Entonces, pues sí, la idea es
con este tipo de trabajos, revalorar, resignificar la importancia que tiene lo local, y en específico, como proponía la diputada electa Aurora López Acevedo, es bien importante construir esta historia de las mujeres, sobre todo que es una historia no contada, resignificar, porque son mujeres que han tenido un lugar importante, es decir, todas las que han gobernado y las que, o las futuras aquí legisladoras o presidentas municipales, etcétera, regidoras, síndicas, son mujeres que están construyendo la historia política administrativa de este país, y eso tiene gran relevancia. Nos interesa ubicarlas, reconocer qué esfuerzos hicieron, porque además esto posibilita que cuando se conste, cuando se haga la inauguración de una biblioteca o de una calle, ya empecemos a nombrar las calles con los nombres de ellas, ¿no? Porque siempre, ¡ay, que Benito Juárez! ¡Ah, que Emiliano Zapata! Pero, ¿por qué no Aurora Mesandraca? O cada una de las mujeres que han hecho historia política administrativa. Así que yo sí les invito a que ojalá construyan un presupuesto, o del presupuesto que tienen para temas de género, y que ya te estoy haciendo sufrir, y que pudieran hacer esta construcción. Por cierto, Sara hace unas agendas muy bonitas en donde realza a cada una de las mujeres que han hecho historias, podrían hacer eso acá. Ahora tiene la foto aquí. De una de aquí. Ajá, entonces última. Podrían hacer eso. En cuanto, bueno, la presidenta municipal Marta Vivas y la regidora nos hablan de algo que aquí ya no profundicé, pero que sí vienen en mis estudios, y es que cuando hice el análisis cualitativo, las mujeres ya me hablaban de esos obstáculos, o sea, las mujeres no solo enfrentan obstáculos para ser candidatas y para llegar al cargo, sino sobre todo cuando están en el ejercicio del cargo. Y entonces yo ahí les recomendaría, como una acción legislativa o de las instituciones públicas, que se genere un presupuesto para realizar ese tipo de diagnósticos e identifiquen específicamente cuáles son los obstáculos que están viviendo las mujeres en Oaxaca, y dependiendo si son por sistemas normativos internos o no, para identificar si hay algunas diferencias. ¿Qué otra cosa se podría legislar? El tema de los bloques de competitividad. O sea, porque aquí los consejos locales lo promueven como un acuerdo, pero como es un acuerdo, es impugnable. Yo creo que eso debería de estar en la ley. Es decir, que se aclare específicamente que las mujeres no deben de ser postuladas exclusivamente en los municipios donde van a perder. Estamos aquí porque venimos a realizar un diagnóstico sobre violencia política contra las mujeres, venimos a escuchar las voces de las mujeres, porque se debe de construir desde lo local, no de lo federal a lo local, sino de ustedes que lo viven para arriba. Entonces venimos a escucharlas, y las mujeres te decían, la verdad es que yo no quería ser candidata, porque yo ya sabía que iba a perder, ¿no? Y además tuve que renunciar a mi trabajo, ¿no? Y entonces ahora sin trabajo y sin candidatura y sin nada. Entonces necesitamos que las mujeres compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Que no las sacrifiquen a los lugares en donde ya saben que van a perder. Yo creo que eso se tiene que incorporar en la legislación de aquí, que en algún momento fue novedosa, con que aquí fue la primera entidad federativa que tuvo la tipificada la violencia política contra las mujeres, pero que lamentablemente la misma legislatura elimina esa tipificación. Entonces, si hacen esa tipificación de nuevo, es una recomendación que también podrían hacer. Otra cosa es que ahora que estoy dando seguimiento a las presidentas municipales, identifiqué que aquí mismo, y que estaba consultando, ganaron Madaí Matías Sánchez con la suplente Araceli Rojas Vázquez en Teozotlán de Segura y Luna, y renuncian. Entonces, creo que se tiene que legislar para que es cuando las mujeres renuncian, quienes las suplan, no sea el marido ni los hombres, sino que sea por género, que queden mujeres, ¿no? Ojalá que luego me puedan decir cómo va a terminar resuelta esa situación. Entonces, eso es otra área de oportunidad. Y bueno, básicamente también que se hagan diagnósticos por cada partido político para que identifiquen por qué es en los partidos políticos donde las mujeres, porque siguen accediendo principalmente por partidos políticos. Aquí tuvieron a la primera presidenta municipal independiente en Reforma de Pineda, Oaxaca, Rosita Aguilar,
¿no? Que eso es, fueron la primera entidad federativa con una presidenta, pero en la en el proceso electoral ya no obtiene el triunfo y ahora solamente tenemos nuevamente una en Michoacán. Entonces, las mujeres siguen accediendo principalmente por partidos políticos. Así que tenemos que mirar al interior de nuestros partidos políticos, que son el cuello de botella, en donde a las mujeres las tienen en la base, trabajando, van a todos los eventos, pero cuando se van a tomar las decisiones, ellas no son las que están decidiendo. Y ahí hay una serie de obstáculos donde solo permiten la entrada a ciertas mujeres. A las que tienen arraigo y trayectoria política, normalmente las relegan. E incorporan, lamentablemente, en muchos casos, a familiares o mujeres que no tienen esa especialidad y eso genera conflictos. Entonces, creo que los partidos políticos se tienen que mirar al interior y de verdad comprometerse con estos temas y no solamente ahora el 17 de octubre o el Día de la Violencia contra las Mujeres decir, ay sí, estamos comprometidos con la igualdad y la paridad y cuando en realidad ahí es el principal obstáculo para las mujeres. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien. A ver, ahora voy a enmendar el problema. Voy a agradecer que me haya invitado ustedes, Marisol, y referirme, deberías dedicarte a eso, ser exégeta. Es toda una ciencia, yo le digo a la consejera Maima Enríquez, pues que se dedique de verdad a hacer narrativa, porque el problema es que hay cinco cuartos como estos llenos de libros, de historia, compañera. Las historiadoras han, pero nadie los explica ni circulan. Esto que dijo Georgina, voy a partir de ahí. Es fundamental. Sí tenemos que hacer un trabajo de divulgación, ¿no? No estamos hablando de un libro, 550 cuartillas creo que tiene el de Soledad de las periodistas. Pero Soledad tiene un libro sobre las mujeres de Oaxaca, en el que seguramente hay unas de carne y hueso con nombre y apellido dedicadas a la política. Y luego se puede armar para explicar qué ha significado. Una pequeña cronología, qué sé yo. Pero Soledad lo tiene hecho, Soledad tiene peinado el estado de Oaxaca para el aspecto histórico. Otra cosa es el periodo actual, no sé qué. Ese lo tienen muy fácil, es cosa que lo quieran hacer, porque lo tiene investigado Soledad y debe tomarse algún tiempo para armar la parte política. Puede tener algo de antecedentes nacionales, hay muchas historiadoras y hay muchos libros para hacer. De hecho, dejamos pendiente una investigación juntas sobre lo que le llamamos entonces las mujeres de izquierda, pero hicimos mucha. A Soledad le tocó toda la independencia, todo el tiempo de la independencia, y se hizo una cosa muy bonita iba yo a decir una cosa horripilante, de Margarita Maza de Juárez, iba a decir de la esposa de Juárez. Es una cosa horrible. De Margarita. Bueno, yo creo que lo que hay que hacerlo es bajarlo y explicarlo para que sea de divulgación. La gente lee cada vez menos, etcétera. A lo mejor hasta un libro electrónico, no sé, se me ocurre. Me parece que es ya tomó el compromiso el consejero presidente. No, gracias a Dios no hubo prácticamente preguntas, sino comentarios, eso está muy bien. La diputada Aurora López, electa, ¿verdad? ¿Ya estás electa? Sí. ¿Y vas a ser diputada? ¿Local? Local. Sí, muy bien. Fíjense lo que dijo. Aprovecho para decir algo que me importa decir. Hizo por primera vez con sus hijos mayores de edad su 19 campaña. Qué horrible eso de que todo es nepotismo. O sea, metiste a tus hijos a la campaña como Andrés Manuel. Es que te voy a decir, si fuéramos un país democrático deberíamos borrar del diccionario la palabra nepotismo. ¿Cómo hago yo para que mi hijo no sea un super periodista? No lo es, es músico.
pero quiero decir, podría haber decidido mi carrera. Incluso hay una parte cultural donde los papás y las telenovelas de Televisa dicen, y mi hijo va a ser médico como yo, y luego hay historias dramáticas del que no quiere ser abogado porque su papá fue tan genial. No, es como una contradicción, eso es como una cultura, y cómo molestamos a la gente. Bueno, ¿qué hacemos con Muratito? Sí. Yo creo que no fue a fuerza, pues fue hasta la escuela a los Estados Unidos, ¿no? Es gobernador porque se le dio la gana, yo creo, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo. Hay que desterrarlo porque a muchas mujeres las señalamos por ser esposas. Cuidado, antifeminismo discriminatorio como una desgracia. A menos que se documente que ha sido una estrategia y luego cuando llega se va o él quiere gobernar o le quita el salario. Eso hay que denunciarlo. Pero no en primer lugar señalar que ponen a las esposas. Me molesta, me choca eso, me molesta muchísimo. Pasó por primera vez en Chiapas, ¿no? Cuando 2015, creo. Y hubo muchos textos. La otra cosa que quiero comentar, gracias al consejero presidente por acordarse, yo no terminé. Dice una narrativa de lo que averiguó Soledad. Soledad tiene los papeles últimos y lo de Oaxaca lo debe tener. Pero hasta el 2018, con las historias de cómo era. Yo le tomé algunos datos para esta presentación porque no es de ninguna manera mi especialidad hablar de poder local. Cuando Sol Gómez habla de habría que ver algo más porque esto es poder local, pero no es cierto. Fundamentaste que era poder local y que no hay municipalismo en Morena. En Morena es mucho decir, ¿no? ¿Verdad? Ese es un partido dirigido por Dios, o sea, por una sola persona. Yo creo que todavía no sabemos, no hay que ser tan injustos, todavía no sabemos. Él es como Marcos, ¿se acuerdan de Marcos en la guerra de Chiapas? Es un especialista en medios, cosa que las mujeres no aprendemos, ni muchos políticos, ni muchas instituciones. Bueno, hemos hecho un estudio sobre la CNDH interesantísimo desde nuestra perspectiva periodística, cómo la gente no se ha enterado que ha hecho la mejor recomendación sobre violencia contra periodistas que hay, porque no se conoce. Entonces, el señor de Morena es un experto en asuntos mediáticos. Él casi planifica cómo todos los días estar en primera plana, se dan cuenta todos los días, anuncia algo que nos pone a temblar. Va a correr a todos los de la Secretaría de Cultura, mañana se va a Tlaxcala y 40 entrevistas, oigan, ¿qué van a hacer los trabajadores, no? Bueno, entonces sí hay gente que está trabajando con él el tema municipalista. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empujarlo y hacerlo visible. Ay, bueno, esa palabra de tu diccionario, visibilizar no existe en castellano, se hace visible. Luego diré por último, no, esta cosa que es tremenda. Antes, tarea de Estado quiere decir que no es el gobierno. No es el gobierno, el Estado somos todos. El Estado está constituido por el gobierno, un territorio y la población. Decíamos que en violencia contra las mujeres es más grave la omisión de la vida cotidiana, donde se justifica, se admite y se responde frente a la violencia contra las mujeres, de ella se lo buscó. En los casos más tremendos que no te voy a contar, porque voy a cumplir 50 años de periodista y tengo unos cuantos asuntos de mujeres violentadas, donde la familia la rechaza porque perdieron la virginidad y se quedan con su violación para no llevarlo a la casa porque ahí las van a destruir. Entonces la sociedad, dice Marcela Lagarde, la que hizo la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, la sociedad consiente la violencia contra las mujeres, las corrigen, las persiguen, las, ¿no? Esto que yo contaba, que van un día a denunciar y al otro día se arrepienten porque la sociedad las está presionando. No va a dejar a sus hijos sin tu padre. Entonces, el Estado no es el gobierno. Hay una petición muy fuerte para que sea el gobierno y esa es parte del victimismo. Lo aprendimos con la conquista.
con los españoles que vinieron y seguimos pidiendo. Y fíjate, el triunfo electoral tiene que ver, como en Alemania cuando cayó el muro, el partido que gana es extrema derecha y gana con el reparto de plátanos, porque en el país socialista no había plátanos hace mucho tiempo. Repartiendo plátanos ganó las elecciones el partido más de derecha. Y hoy, pues las becas, ¿no? Fíjate, viola la Ley Federal del Trabajo, eso sí está como propuesta muy clara. ¿Por qué viola la ley? Porque en la Ley Federal del Trabajo está prohibido el trabajo a prueba. Los aprendices están prohibidos en la ley. Yo cubrí el sector obrero 10 años, me lo sé de memoria. Y ahora con una beca, lo que va a darle a los empresarios que van a poner la beca, aprendices a trabajar. Y el compromiso es un año, ¿eh? O año y medio. Es como terrible. Nadie le ha contestado, porque son las cosas en las que no nos metemos. Y ese es facilísimo, más que ir a llorar de que me van a cambiar de oficina o me van a bajar el salario, está violando la Ley Federal del Trabajo con ese proyecto, a menos que la cambie Morena pasado mañana, con su mayoría, ¿no? Y la puede cambiar, y entonces va a haber aprendices en la ley, entonces muere todo el mundo. No hay ninguna receta para evitar, Fátima Santiago, el problema de la víctima a la que se refirió increíblemente bien. Yo quiero el texto de Mayna. Lo tienes que hacer en máquina, tu resumen y dármelo. Resumen. Mira, el problema de que me pregunten es que yo digo la verdad. Entonces no vengo a simular nada. Hay simulación en la capacitación y empoderamiento de las mujeres, hay simulación. Hay millones de pesos transferidos por el Instituto Nacional de las Mujeres a los estados, a las instituciones. Hay dinero etiquetado en las instituciones y no capacitan. Esto que está pasando esta mañana es extraordinario, señor consejero. ¿Sí? Es extraordinario porque la gente puede preguntar con calma, nadie está en la prisa, la ponente no dice, bueno, ya me voy, se va el avión. No sé si me explico. Todo se hace por encima y no se hace profundo. Claro. Yo me contrato en Michoacán y tengo un año porque estoy haciendo un proceso por municipio con los periodistas y hago un proceso de 14 sesiones con los de comunicación social para que entonces puedan escribir con perspectiva de género. Todos los tallercitos de 4 horas no sirven para un demonio cuando los planteas como talleres. Aquí estamos echando rollo, no tiene importancia. Entonces, hay simulación, lo permiten las de los institutos admiten ser directoras de los institutos sin haber ido a tomar una sola clase de género, pero ni siquiera en un taller de 3 horas. Es muy fuerte. Y no hay, por el otro lado, una sociedad civil organizada que le diga al gobernador que cumpla. Los gobernadores no tienen presión, ¿no? Y la señora del Instituto Nacional hizo convenios con los 32 estados de la República para la igualdad. Y está el sistema de igualdad estatal y está quién sabe qué, y se crea un montón de instituciones, pero la gente no lo toma en serio. Para mí es estratégico el tema de los medios, porque los medios educan casi a la par que la escuela. Y en la mayoría de las agendas, comillas, que me choca usar esa palabra, de las agendas feministas, el tema de los medios está en el último lugar. En el asunto del financiamiento para prensa inteligente, está cerrado el financiamiento. Yo tengo en eso, ¿qué te gusta? 30 años inventando medios. Y no hay financiamiento para capacitar periodistas, pero ni internacional, ¿eh? Me refiero, además, no está en Naciones Unidas. Nadie sabe qué es el capítulo J. Cuando quiero molestar a una feminista que dice que sabe todo, yo le pregunto, ¿y qué dice el capítulo J? ¿Aquí alguien sabe qué dice el capítulo J de los acuerdos de Beijing? Ni siquiera tú, Naima. Fíjate, que te lo sabes todo. Es el capítulo que se refiere a los medios de comunicación, donde están todos los temas, la participación de hombres y mujeres, el contenido, las reglas que tendría que haber, los compromisos de los dueños de los medios en México, los concesionarios. Se podía hacer bien fácil,
si no les das la concesión, si siguen poniendo esas cosas horribles en la televisión, tendrías. ¿Y sabes lo que hicieron? Y voy a hacer la crítica, yo no sé si aquí hay muchas feministas. ¿Sabes lo que hicieron las feministas? El señor del 13 fue a Naciones Unidas y dijo que iba a poner un tiempo y se comprometía para hacer una perspectiva de género. Pues las feministas marcharon por las calles porque era horrible pensar que en el televisión azteca, porque ponen mujeres, ya saben, ¿no?, las que dan el clima, ¿no?, y que son horribles, y su programa de... En lugar, ¿sabes lo que debimos que haber hecho? Haber tomado las instalaciones a nivel nacional de televisión azteca con el acuerdo y decirle quiero 15 minutos en el Instituto Electoral para hablar de las mujeres políticas. Bueno, esas cosas pasan. No hay posibilidad de resolver lo del victimismo porque no hemos resuelto ni siquiera teóricamente ni en la vida cotidiana. Las mujeres que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, de ser libres, de tomar decisiones y luego hasta de llamarnos feministas, no hemos resuelto las dos anclas donde las mujeres están atoradas. Y cuando yo lo digo, es un atentado al mundo, ni lo mencionaste, pero fíjate, no lo mencionaste porque lo ocultas. Los dos es el amor romántico, y yo no soy nadie si no me ama un tipo o una tipa y no tengo casa. Luego, cuando digo esto, me salgo a la calle y me preguntan, ¿está casada o es lesbiana? Sí, claro, tengo dos hijos y tuve un marido que, como todos, me abandonó. ¿No? Me dejó. Se murió, lo digo en la mano. Se murió, soy viuda hace 14 años. Una mujer soltera, feliz, pero infeliz porque... El otro atajo es la familia ubicada en los hijos, ¿no? Y entonces nadie dice que los hijos son de todas. Se les olvidó el general Cárdenas, que puso educación socialista, y es el que hizo el Sistema Nacional de Atención a la Niñez. ¿A qué me refiero? Casa cuna, casa amiga de la obrera, donde los ahora le llaman, ¿qué? Horario... Escuela de tiempo completo. Escuela de tiempo completo. Son las casas amigas de la obrera que hizo el general Cárdenas. Bueno, en realidad lo hizo Carmelita de Díaz. La casa amiga de la obrera donde los niños van de 7 a 7 y les enseñan a hacer la tarea. Asumió el Estado, hizo el general Cárdenas en aquel tiempo 40 o 50 guarderías en la Ciudad de México. Porque las mujeres tenían que ir a trabajar ¿a dónde? A los mercados públicos. Hizo los mercados públicos con guardería integrada para las locatarias. Quiere decir que las mujeres siguen teniendo la responsabilidad de los niños porque también les encanta. Y entra el señor a la cocina y no agarras la sal porque vas a ensuciar, ¿no? Eso lo hacemos hablando de la igualdad sustantiva. Los niños son de él y míos, no tienen que ser solo míos. Las mujeres no duermen, dice Silvia Hernández, una conocida política nacional, ¿verdad? La primera secretaria de turismo, que las mujeres políticas las entrevistan y dicen que es lo más importante para ti, mi familia. Y tienen 15 días que ni saben qué pasa con su familia, porque están dedicadas a la política, pero no lo pueden decir. Entonces tenemos un problema ideológico muy fuerte que hay que combatir. Los niños son de los dos y de la sociedad. Por lo tanto, yo a las 6:30 de la mañana... No es cierto, a la 1:30 de la mañana me dormía tan tranquila que terminaba de trabajar. Habían llegado, o no los adolescentes, ya sé que había otro momento político y no había tanta inseguridad. Pero yo estaba tranquila justo si llamaban y decían que estaban comiendo en algún lado. No le anduve husmeando la virginidad a mi hija, ¿no? Claro, cuando el SIDA había que darles recomendaciones para usar el condón. ¿Pero por qué no se las quitan a las hijas y a los hijos? ¿Por qué no les cortan el cordón umbilical? Nos tiene atada, no es de un día para otro, cuesta mucho trabajo a las mujeres, para ella es su orgullo más grande que estuvieron sus hijos, y además porque quisieron, pero estaba feliz de que estaban, ¿no? Y si no hubieran estado, pues tendrías igual de feliz, porque ahora vas a ser diputada, por no sé cuántas veces, ¿no? Que dices que has estado en 19 con... ¿Cómo no nos decimos las cosas en voz alta? ¿Cómo la igualdad sustantiva es eso? No es un nombre ni se puede poner en la ley. Esa es una barbaridad. A ver,
La ley dice, y el programa y el Plan Nacional de Igualdad, dice igualdad y pone la parte legal. Tenemos igualdad porque está el cuarto constitucional, tenemos todos los protocolos que les dije, están incorporados la no discriminación, los derechos humanos, el libre tránsito, el comercio, todo está en la Constitución, a pedazos. Y ahora con la última reforma de 2011, que fue una reforma profunda a los derechos humanos, están todos los derechos. La igualdad sustantiva, para no volver a cambiar las palabras, porque cuando las decimos, después cambian de sentido. La igualdad sustantiva es lo que va a pasar en la vida cotidiana. ¿Eso cómo se legisla? Pues metiendo a la cárcel al señor que no barra, ¿o de qué hablan? ¿En serio? ¿O el niño que es adolescente que tiene que lavar los trastes también? ¿O qué? ¿Cómo obligas a la igualdad sustantiva? La palabra se refiere a la que puede ser en la vida cotidiana cuando hay un cambio cultural. Peligroso, porque miren, equidad y género. La puso Fox, porque equidad es dar a cada quien lo que merece, o sea, las mujeres nada porque no merecemos nada. Es una palabra equivocada, es igualdad, pero se dice. Feminicidio, asesinato de mujeres, ya no pensamos. Y la ley dice que el feminicidio es el proceso de violencia contra las... Bueno, ahí sí digo que hice la ley con... Bueno, no hice nada. Trabajé con Marcela en la construcción de la ley. Marcela define la palabra que solo se define en México. En el resto del mundo es femicidio. Feminicidio es el proceso por el cual las mujeres son excluidas, maltratadas, disminuidas, violentadas de todas las maneras, en el que algunas pierden la vida. Eso dice la ley, eso dice la definición de feminicidio. Violencia feminicida es entonces la definición de los ámbitos. Ya los medios de comunicación y las que hicieron el favor, se llama feminicidio, es asesinato de la mujer. Ya no podemos hacer nada. Alex Grigelmo, que es el que hizo el manual de estilo del país, dice, las palabras caminan, adquieren evento. Todos son eventos, ¿no? Son reuniones, son conferencias. Los eventos son eventuales. Realmente es algo fortuito. Me lo regresaba el de redacción y me decía, no pongas evento, es horrible, no tiene que ver. Pero hoy ya todo es un evento, ¿no? La toma de posesión, la reunión, ¿no? Es un ejemplo de cómo las palabras van adquiriendo. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos legislarla, desde mi punto de vista, a menos que le demos algún valor y le quitamos justo el tema aspiracional de llegar a la igualdad real, que es la sustantiva. Y eso ya no se puede legislar. Hay algunas lagunas. No tengo ninguna propuesta para la agenda legislativa. Creo que se han excedido en legislar absolutamente todo, en el terreno electoral y en el terreno de las mujeres. Yo creo que hay que cumplir con la ley, yo creo que hay que pelear políticamente porque el nuevo gobierno ponga en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de la igualdad de las mujeres como sustantivo. Fíjate que yo no uso género porque la gente no entiende qué es. Yo no lo uso y no lo escribo, si puedo no lo uso. Todo es género, entonces el género está en el aeropuerto, dígame su género. Oiga, pues que es algodón, pero no, yo tengo sexo. Y hay tal equivocación en los conceptos que te preguntan cuál es tu género. Es una barbaridad, es tu sexo. El género es incluso, ese sí eventual, no sé. Ya 20 horas con la LGTB, ya no sabe uno la identidad. Yo terminaría con eso, no tengo propuestas. Creo que hay que hacer armonizaciones importantes. Creo que incluso hay que quitar algunas leyes en la ley. Creo que hay que ponerle dientes a algunas leyes, ¿no? Dinero y acción. Decíamos con Soledad ante noche de la FEPADE que le va a poner 20,000 pesos de multa a Egeo. El tribunal, yo no, está bien. 20,000 pesos de multa porque no puede hacer más, porque no tiene dientes con quién actuar, porque no le hacen caso. Tendríamos que hacer efectivas algunas instituciones.
en lugar de inventar alguna cosa, ¿qué tal si estamos abusadas de que no invente 5,000 cosas más la nueva presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres morenista? Seguramente alguna amiga, bueno, puede ser hasta Malú, la próxima presidenta, porque aunque sea senadora ahora, le encantaría. Tenemos que no dejar que baje el capítulo X, el anexo del presupuesto. Más que hacer una agenda, y tendríamos que hacer las funciones, es así, si no están, de los gobiernos estatales respecto a las mujeres. Pero aquí Diodoro modificó todas las leyes hace 18 años, ¿o cuántos? Más o menos. Toda, la presunción era que Diodoro puso todas las leyes en Oaxaca para la igualdad de las mujeres. Hicieron un corte general con Clara Scherer. En fin, ¿no? Restituir lo de la violencia política y entonces todas las violencias. Mañana se me va a ocurrir que hay otra. Fíjense que hay en la ley, dice una de la UNIFEM, la ley dice no matarás, la de Dios y el Código Penal. Entonces tenemos no matarás a un niño chiquito, no matarás a un indígena, no matarás a una mujer. No. Entonces hacemos un lío que no se entiende. Tiene que cumplir el gobierno con la paridad que está en la Constitución, tiene que cumplir. Vamos a ponerla cada vez que pone un partido una dificultad, ya me voy. Ok, le vamos a poner, yo digo que piensen en eso cuando hablan de legislar. Yo digo que hay que cumplir, a lo mejor tenemos que hacer algo en la ley de educación, pero es federal, no es local, para la igualdad. Ya, ya, está mal, ya miren. Perdón. Gracias. Muchísimas gracias a las ponentes. Vamos a concluir el evento con la entrega de reconocimientos. Vamos a entregarle el reconocimiento a Sara Lovera, a quien le daremos un caluroso aplauso. Gracias.